6 dice yo cuando prende el Uriel. O aprendido el general Uriel, hora de comprar cajas. No tengo, cajas, wey, no, rata, no sirve piedra, el stream preciosa, deck, feliz, no puedo poner los sonidos de semana como regalo de no prender ayer un Puyi insano si Ok, pausé las cartas para dar un anuncio importante. Un 264 dice es que amigos, yo soy Joto, y solo voy a hacer stream de una hora con anuncios de 40 minutos porque soy Joto. Ok, no mames. Ya la skipié desde la página de Streamloots, no se preocupe. Víctor 725 Víctor. Dice hola mugrosos, un no más para avisar que a todos los streams Víctor, serán a las 8 p.m. hora México. Muchas gracias. No me llegaste dedo, justo a tiempo para el PUBG. Saul Goodman 1 dice que nombre oveja ya la cagaste. El Christian ya anda comiendo panocha peluda rubia y tú aquí valiendo verga con tus mamadas. Ay. ¡Ay, Benji! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Y también gracias, Ardilla del Crapsito. Ardilla del Crapsito 1 dice que guaches este link, https://yogutu.b/3actosbt5wt8 signo de interrogación si igual 17 chgtg2oaw. Bueno. Ok, tengo un anuncio importante, gente. Y voy a ser bien transparente. Voy a ser súper transparente. Para que vean que yo no voy a... no voy a decir mamás nomás para que se suavice la cosa. Voy a decir todo como es. Miren. Yo no entiendo Twitch. Yo no entiendo porque, mira, yo... Voy a ser muy transparente, pero yo antes spameaba un chingo... Le spameaba el botón de poner anuncio manual. Y no les voy a mentir, pues sí sacaba buena lana de eso. Sacaba buena lana hace unos meses. ¿No? Me abstengo de decir cuánto. Me abstengo de decir cuánto, pero se sacaba bien, se ganaba bien de estar spameando y... O sea, desde por ahí de noviembre estoy spameando esa madre. Y, o sea, ya luego veo los análisis, las estadísticas y todo, y de que nomás saqué $30 de anuncios. ¿Qué? ¿Qué? O sea, Ya van un chingo de días desde noviembre de que estoy spame. Y nomás $30. Y nomás eso. ¡Cabrón! Antes lo spameaba y sacaba como 3 veces eso. 4. ¿What the fuck? No, la neta, este pedo Saul ya está mamando. Saul 35 se rifó con X100. Es que tú abusas, güey, a cada rato, pues se le sacaba el crédito, pendejo. Ay. Pero, o sea, $30 por estar spame y spame el botón de reproducir anuncio de 1 minuto y medio. ¿Qué? O sea, y veo y todos los días de que 28, 25, 30, 31. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Me están metiendo la verga de alguna forma o ya no hay dinero en Twitch? Requiem, gracias. Y pues por esa misma noticia, amigos, pues ahora dependo totalmente de las cajas. Ahora dependo totalmente de las cajas. Y gracias, Nef. Gracias. Y pues, miren, como este pedo de Twitch... Si es rentable, pero solo por las cajas, solo por eso. No sé si dedicarle menos tiempo e invertir todas mis fuerzas al proyecto de la OneCoin. No sé si... Es que ya no hay dinero en Twitch o qué está pasando, güey.
Hasta el Twitch se lo hace, güey. Es que qué pedo, güey. Lo spameaba y sacaba buena lana. ¿Y ahora de qué? $28, 30. ¿Qué? ¿Qué son esas putas miserias, güey? Y pues la verdad estoy en conflicto porque creo que si esto sigue así y las cajas no caen y las cajas no llueven, desafortunadamente creo que voy a estar menos en Twitch y más en YouTube y haciendo videos. Porque, o sea, ¿qué pido, güey? Estoy spameando el botón y nomás 20 algo dólares. No, no se vale. No, pues, o sea, uno obviamente siempre va a ir a donde hay más varo, ¿no? Y claro, yo puedo seguir dedicándome toda la vida a streamear si es que caen las cajas. Así que le digo al espectador. A ver. Güey, toda esta plática da vibras así. Da vibras de este tipo. ¡Ey, Vilo! ¡Gracias! A ver. Señores, yo les digo. Tenemos que hacer que las donaciones caigan. Porque ya no dependemos de los anuncios de Twitch. Yo les digo, no les cuesta nada estar donando. Si ustedes quieren que este show sobreviva y siga adelante, tenemos que estar donando en las cajas. ¡Chado! ¡Muchas gracias! Caballeros, esto es algo que llevamos años y años y ya saben que el dinero no se va a algo malo. No se va a cosas pendejas. Ya saben que es para una buena causa. Necesitamos que caigan las cajas para que pueda seguir este show. O desafortunadamente, pues me voy a tener que pasar más a YouTube. Voy a tener que pasar más. Y pues así no se vale. O sea, yo quiero estar aquí. Yo quiero estar en Twitch. Yo quiero streamear, pero Saul necesito su cooperación de las cajas. Gracias, Charlie. Hombre, cabrón, la neta, eres una pinche mamada. Neta, no creo cómo eres así. A Tarque, todos los pinches gracias. Streamers les ha pasado lo mismo porque hay una puta crisis, cabrón. Además, ay, vienes 4 días a la semana a aprender 4 horas. No se me es cerró cuando el quieras, PUBG. Cabrino. Al final siempre nosotros somos los perjudicados. Imagina pagar, ay, por las mamadas que haces que ni se disfrutan, la neta. Todo es igual. La neta, ya me enoje por tus mamadas. Nosotros siempre perdemos. Ok, agarra. Yarago dice, el Twitch se está yendo a la verga, Miuri. Ya han despedido al 35% de sus empleados. Gracias, bye bye a los streamers de Twitch. Está mejor transmitir en los videos, mi amor. Te sirven más las apps o las cajas. Me sirven más las cajas. Uno, chingas a tu madre y tú que nos das a cambio. ¿Dónde está la calidad, cabezuca? Ok. Quiero dar calidad. Roto, díganme qué quieren roto, hoy. Corazón roto, baila el quiero dinero, cambiar. Padrino. Quiero póngase cambiar. A jalar, cabeza parlante, cabeza parlante, cabeza parlante. Quiero cambiar. Actualmente estoy en mi arco del Max Payne 3. Parece que estoy bueno acabado que y no voy a ningún lado, bien. Pero puede pinche haber cambio. Puede haber hambre. Esperanza ojalá de un cambio al final. Así. Victoria para la bola de pobres del chat porque yo uso Adblock. Te dono cajas cuando juegues Sifu de nuevo. Flaxin3R1 dice, pues te han de valer ahora verga los anuncios porque esas desaparecidas no se hicieron solas. Así que échale ganas, corazón roto, corazón roto, corazón roto, corazón roto, corazón roto, corazón roto, flojo, corazón roto, corazón roto, corazón roto, corazón roto, te odio, hijo de la chingada, ya déjate de mamadas, mi amor. Otra vez pausé las cartas para ya decir algo en modo serio. La verdad, tengo que agradecerte a ti, y al chat y a los de las caratas, me han ayudado desde la pandemia a sobrellevar los días de cagada, tenía tu stream de fondo mientras hacía tareas, cara enamorada, corazón latiendo. Me hace sentir bien que los Miquel pude ayudar dice, de esa forma, like para pibes. Que regresemos, ánimo. Gracias. A mí me gusta hacer esta comunidad algo mejor. Me gusta que entre todos nos ayudemos. Desruodle, gracias. Gracias por sus mensajes, pibes. Ustedes me animan a seguir haciendo Mike esto. Mike281205 dice, hola Uri, ya llegamos. Hola chat, ¿cómo tan muchacho? Hola. A ver, esperen, me voy a vapear. Lo que Apogato se acaban las 16 cartas. Dice.
Fabrucio, gracias. Perdón, me estoy vapeando. Ay. Bueno. X Crotons, gracias. Ok, me voy a terminar el Max Payne porque adivinen que no sé qué tiene el Steam que me reinició todo mi progreso y todos los grinds del Max Payne. Los estoy volviendo a hacer. ¡Ey, Family Guy, gracias! Me chingaron todos los grinds del puto Max Payne, mamón. Y ya me faltaban como 3 nomás. Nah, chinga tu madre. Bueno, ahora sí, modo serio. Pues Goldman 35 se rifó con X100. Bueno, yo te ofrezco una reacción al Mexican López por 50 cajas. Va. ¿Puedo jugar un nivel y ya reaccionamos? ¿Puedo jugar un nivel y ya reaccionamos, güey? ¿Puedo reaccionar? ¡Ah! Así se veía mi papá antes de que mi mamá lo nerfeara. Así era la lore de mi jefe hasta que mi mamá lo nerfeó. Bueno, vamos a continuar. Ok, plática. It was the question I kept on asking myself. How could I have been so blind? ¿Ratacueva? I was convinced the Broncos had gotten the wrong ¿Ratacueva? Man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge. ¿Ratacueva? The bad joke everybody got but me. ¿Nogales casa? Los interiores decorativos de las casas de Nogales. Bueno, pues mira, amigos. Miren, pues es que como Twitch ya está mamando purititita verga y estamos ganando menos, pues yo no quiero dejar de streamear porque yo sé que no parece, pero sí me gusta hacer streams, me gusta valer y la mamada, pero creo que ahora... Como está mamando más pito, no voy a dejar de hacerlo. No voy a dejar de streamear. Solo creo cuando la morra de Hello Kitty te invita a su casa. Sí. Pero voy a seguir haciendo streams de calidad. Yo creo que algo más cortos, ¿no? Algo más cortos, pero no voy a dejar de streamear. Y creo que más de mi tiempo... Creo que ahora más de mi tiempo se va a ir en el proyecto OneCoin. Porque se vienen un chingo de cosas. Cada rato estamos planeando y grabando. Y tal vez me vean más ahí, pibes. Tal vez me vean más ahí, pues... Yo no voy a dejar de streamear, no se preocupen. Solo que quizás... Lo haga con un poquito menos de frecuencia. Y perdón si no he avisado de que hoy no hay stream. Hoy sí, perdón. Prometo que hoy ya voy a avisar bien. Prometo que hoy ya voy a avisar bien. Cada que vaya a haber stream, cuando no vaya a haber. Ya, y ahora voy a... Más pendejos y duran como 2 horas y la mitad es PUBG. Nah, sí. ¿Cómo serían menos horas? Sería algo más de calidad, güey. A ver, voy a reactivar las cartas, güey. A reactivar las cartas para ver qué dice mi gente latino. ¿Qué dice mi gente latino? ¿Cómo la béisbol? ¿Cómo? Mi araba dice que yo sí soy un chupariatas profesional. No más dime cuántas cajas quieres y te las compro, mi amor. Pero no le regalen cajas a la prole porque están prietitos. Tenemos que llegar a las 100 cajas por día. André dice, ok. Quieres que tenemos más cajas. Pero güey también trae buen contenido. ¿Qué es esa perra mamada de jugar Bungie para después apagar? Pides mucho y das muy poco. Cara desanimada. Ronald92 dice que anda sonando muy fuerte que Twitch cerrará operaciones el año entrante. Están perdiendo dinero y seamos honestos. Cuando vendes vapes de wax en las favelas, güey. Tu puta verga.
No cuando vendes wax, cuando Luis vendes plumas de wax en la favela. Ni regreses a los videos. Si aquí te da hueva, ya nos vas a dar pura pobreza. Mejor sube los directos allá, güey. No sea corazón Estoy dispuesto a encuerarme. Luis Flames dice, a ver, que muteen las tripas de ñañelo otra vez. A ver, échate un Roblox y yo. ¿Quieres dinero? Pues que regresen las ruletizas insanas. Besos en el anosuco. Es que mi plan es que las ruletas vuelvan cuando ya esté un poco más mamado y delgado para verme bien para la cámara. Ahorita ya llevamos un buen de progreso en el gym. Y quieres ganar pues quiero que sea como body reveal cuando ya termine. En Twitch porque no es rentable para más. No se preocupen, las ruletas sí van a venir, pero cuando ya me vea más guapo. Me andas diciendo pura mamada. Yo mamá. Call it evidence. Charlie dice para algo así, ya mejor ve a lavar vidrios a un semáforo, o le puedo decir a mi tío que te contrate porque anda buscando chalán de albañil. La participación de Luriel. Sus madre María dice que oye, no veo tus streams hace rato porque pues bueno. Calidad, supongo. Actualízame porfis. Porque ya no se pueden ver los bots en tu canal. Ya no vas a subir tus streams. Me banearon pasados por dejar un bot una vez y me quedé traumado. Me da risa porque desde el 2020 dices que ya le vas a echar ganas y que nos traerás buen contenido, pero nomás nos quedamos como pendejos todos. Se le apagó el stream. Güey, ya estoy hasta la verga. Desde que puse esa RAM se me está apague la puta compu. Corazón roto de mi corazón roto, corazón roto, corazón roto que vienes. Y okay, nos cuentas que no te pagan, entonces póngase a chambear o hipoteca ese culote okay, lleno de calidad. corazón roto. Ok, la gente quiere R calidad, ok, vamos a darles la calidad. A la verga, ni media hora de stream y ya se craseó el Fujigi. Se derrió el micrófono y se cayó tu internet, ciber. Y así te quejas de que te pagan poco, no mames, güey. Perro loco 1271 dice que cuál que dibuje, díganme algo para dibujar. Tenías una pinche papadota. Parecías pinches Pedro Pita Piedra, cabrón pendejo, cara de gato llorando de risa, cara de gato llorando de risa. Una verga no puedo dibujar, no puedo dibujar. Ya que cayó el karma por 20 del cabezuco de que vendía dulces, cara de gato llorando de risa, cara de gato llorando de risa. Ok, a ver, ¿qué digo? Ahí, bajo 03 dice corazón roto, no dura nada. Vamos a poner música lo-fi. Oscar Ponce 1 dice que Uriel en noviembre buenos streams de 8 horas con 2 descansos al mes. Johnny Cage. Uriel en diciembre bueno de 5 horas y 4 descansos. Vamos a dibujar al Johnny Cage. En enero bueno de 2 horas y 8 descansos. Punto Uriel para junio bueno 29 descansos y 1 estrean de 1 minuto. Nah, a petición. Dice que el problema es que tú eres un huevón de mierda. Gracias. En 2021 hacías streams de 10 horas y te la pasabas jugando un juego, pero ganabas dinero. Leandro, además vales gracias. Nada, desde noviembre haces menos streams. Sí, es que desde el baneo no me he recuperado. Uno dice que como te andaba diciendo, cabrón, pon las cherruletas a la verga. Nos vale verga si andas obeso, tú también pon de tu parte y esfuérzate a la verga.
Arog 1 dice Happen de Joa. Rod dice escucha mis cartas que mandé anteriormente en MMS. Mikeyman dice que, Uriel, sensei en valer verga, prueba sacar la rama e insertarla de nuevo. Akukarachi dice que hola Uriel, hola Uri amigos, ando haciendo ejercicio sin camisa, like si me quieren verlas. Kichis. Realset dice a Hamsi claro Uriel y yo soy güero. Calidad dice y se pone a jugar PUBG por 3 horas y 1 hora de pura mamada sin gracia, solo las cartas dan risa, para luego decir bueno amigos quiero pene me voy, jorobado todo lo quiere gratis. Rana guión bajo con guión bajo Kus dice por favor gente no se dan cuenta cómo anda chillando esa 1030, por favor Uriel usa una de esas tarjetas culeras que usaste para minar corazón roto, corazón roto, corazón roto, corazón roto, corazón roto, corazón roto, meco siéntate en mi cara. Paula Sayaluais dice que la verdad es que el Saúl tiene razón, la verdad es que veo que me gasto dinero para ayudarte, y la mamada pero igual y haces pendejadas y ni quiero hacer nada. No hay feria, si yo puedo cambiar tú igual. Lila Tole dice oye Urielito si arreglaste eso de eso de la RAM, me da la impresión que tu PUBG a 4K te chinga el stream caballo caballo. Gato Bodeguero dice que ¿y cuánto tiempo le vas a dedicar a la mota? Magali-03 dice ok Uriel, para empezar con la calidad arregla tu corazón roto, corazón roto, corazón roto y desorden, tu micrófono jodido y deja de jugar vaso. Mau-Castillo-0 dice conduja a tu puta madre. Gabriel AB15 dice desde que jugaste insistencias al con se te caen los clientes. Dice que la PC toda vergiada del Uriel. Saul Goldman 1 dice entonces jalas a la reacción o que https://yogutu.b/3nphdszpjmg Dizzy Rapper sí, igual v6t18-2680 Because I am so rich, I like women because they are hot and they like it. My love, baby, do you want to be my girlfriend? Like me so bad, my love and my heart. Love. 64 dice hola Naco. Recién llegó, okay. Ya hubo plática Sociedad de la Nieve. Y si hacemos un hazlo meme, ya algo diferente, yo sí dejaría wey. Que tú comas de cuerpo con la condición ya de que empieces por la verga. Algo diferente. O me aviento otro dibujo. Dice, oye, esto es wey, calidad, mi carta me la vas calidad. A devolver porque no mames justo se te apagó tu stream. Requiem 311 dice, hola Uriel, en marzo me graduó de carrera de ingeniería en sistemas y mis papás me darán un regalo, ¿qué me conviene más de regalo? Un carro nuevo o ir a verte a Obregón. ¡Ah! ¡Ir a verme a Obregón! G-Fox 2 dice que la King Wexler no ganó el Emmy la puta madre del corazón roto, corazón roto, corazón roto. Pecuá dice UE acá de compás aquí un fan fracasado de Uriel. Llevo más de 4 años viéndote, y cada año es lo mismo que se viene la calidad pero pura corazón roto, corazón roto, corazón roto. Ya no, te fumaron viene, y viene. Ni así te pones las pilas papi, no, cara no, triste. No, no, ya ahí viene, ahí viene, ahí viene. Perro loco 1271 dice que ya sé Uriel. ¿Qué tal si cada que te compren 20 cajas, dibujas lo que el comprador te pida? Estaría chido jajaja. Sus madre qué? Mario si dice traemos... que oye pero entonces ya tus streams pasados nos los vas a subir nunca qué? En ningún lado. Todos tus qué? Streams recientes se perderán. Porque me qué? Gustaría verlos para ponerme al día en tus mamadas. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, güey? El Zado 1 dice que pues qué? Al chile dedícale más tiempo a otras madres. Como sea tus streams son siempre la misma mamada de andar limosneando. Una que otra cosa es rescatable. Espérate, güey, voy a hacer algo bien chingón. No más falta encontrar para voy qué. A hacer algo bien chido, espérame, es que tengo que iniciar sesión. Dice que vives neta, neta, de verdad, mañana vuelven los streams sin faltas y los promoto ya pronto, se vienen los streams de calidad, chavales, ya. Fuck it. ¡Ey, José! Fuck it.
¿Sabes qué, güey? Alender-39 dice que a nadie le importa, güey. Lo dices como si no tuviéramos más que hacer que ver tus streams de cagada y darte dinero a lo güey. Damian el Alicaido dice ya, déjenlo, él solo nos quiere ver feliz y sacarnos dinero. Zeusiper 644 dice que NMMS Uriel ya desbaneame de mi otra cuenta o jamás te vuelvo. Zeusiper 6444 a comprar cajas en la vida, te lo juro por Dieguito Maradona es Zeus. Ay, Dasgamer 2000 dice que buenas Uri, ¿recuerdas las cajas que te prometí? Pues qué mal mijo. Ya voy a ocupar ese dinero para reparar mis cosas, así que eso te mereces puta, por huevo. No carga, güey, no carga. Sanquipapoto dice, no papi, pero ya hablando de que me servirá suscribirme si ya no estarás con frecuencia en Twitch, si lo pensarás estar, si mejor. A ver, ¿sabes qué, cara? Nick Gaiman dice que el Johnny cagada. ¡Ey, Diego! Gracias, ¿sabes? Ay, es que iba a ser algo bien épico, algo de calidad, pero no carga esta mierda. Rod dice, yo diciéndote cosas bonitas de amor, y tú haciéndote pendejo, ya estoy hasta el copetilo. José 3 dice, hola Uri, esta es mi primera carta. No salió la alerta, pero quería decirte que eres el primer streamer al que le doy dinero, me ayudas a lidiar con la chamba, y los problemas de la vida te caen, Uri, güey. Fabrucio Miguel dice que dices que desde el baneo estás valiendo mierda, pero en vez de hacer algo prefiere rascarte los corazón roto, corazón roto, ruleta. Corazón roto jugando pum. Ni parece que intentes ¿sabes algo qué, wey, desde fuck el it, stream ruleta. De Stray que no hay calidad. Ruleta, y no tengo Visu mi puto botón dice, de reacciona de al video de Pueblo güey. ¿Sabes Scrotox qué, güey? Dice, la neta, yo te iba a tirar $200 en la corazón roto, corazón roto, corazón roto, cara en cajas, pero sí, sí me ardí con lo de la estafa relámpago, pídeme perdón y lo reconsideraré, cara de gato llorando porque lo estafó su ídolo. Saul Goldman 1 dice, bueno, ignórame a mí y a mis 50 cajas. No, sí vamos a reaccionar. Tercer oficial dice, oye, Uriel, te preguntaba antes de que tu PC del ciber de apagará que prefieres reaccionar a los LOLCO que has visto como si nunca los hubieras visto o que juegos como El Garzón volvieran a su prime. Rata. Eso Michin 1 dice que hola W. Salsau dice, Uri, mándame la bendición porque tuve una entrevista, si me quedo te compro cajas. Paula Sayal Wise dice, ya deja de ignorarnos, haz algo, Dios mío, te compraré cajas después de que consiga dinero. Okay. Me voy a poner a cada cambiar por ti, cajas tú también una deberías ruleteada. Cambiar. Me cada rompe el corazón son... verte así. Te quiero, Saúl. Cada 10 cajas son una ruleteada, güey. A ver, ¿dónde está? Ay. Kevin Castillo 4 dice que juega el hazlo meme, güey. Blanquito dice ver, que Ori es que tú también estás bien, pero si bien pendejo, a ver. Si subieras me los streams hablando tendrías si me estoy muchas visitas, literales descargar y subirla a di topi muchas veces topi topi topi, comes mujer y mujer enamoradas, mujer y mujer enamoradas. Quiero ponerla, me están confundiendo, me está hablando que, todo, oye, está hablando al mismo tiempo, me están mandando mensajes y no puedo hacer lo que quiero hacer, el chat de me, está, me estoy para confundiendo, nosotros me estoy hagamos la calidad y tú no me estoy más confundiendo, me estoy confundiendo, Ripando ah, dice calidad es. Para mi son cuando toma shots y se hace más podrido el stream o consume algo chistoso así es más chévere. Sacrifica tu salud por a ver, la calidad. Espérate, por favor, espérate. Everfail, gracias. Ok. Ya llegó. Gracias. Ok, ahí está, güey. Llevamos 7 cajas. Voy a sacar lávame los juguetes la travesura. Voy a sacar la máquina de toque. Rana-bajo con guión bajo Kus dice que hola Uriel. Por favor, insultame a la corazón roto, 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 meco. ¡Tonoto! ¡Tonoto! Ok, gente. Marston01 dice que juega Actaude con subo un Fornite. Es más, vamos a jugar Left 4 Dead. Okay, gente, daría lo que fuera por volver a tu época prime, haciendo videos por hacerlo y no por el dinero. Ahora solo ya tenemos que esperar pilas, que lleguen papito, a las 10 cajas para hacer una ruleteada. Licenciado Uriel dice, no les hagas caso Uri, a mí sí me gustan los streams. PR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 
Scrotonks dice que y luego las putas perras 1,000,000 de suscripciones valieron conga jajajaja corazón roto corazón roto corazón roto podio ya está vacío otra vez, pobres tonotos. Andreuites dice que Nambree tenía 2,000 pesos pa donarte en cajas pero es que neta de pensar que vas a pagar en una hora la neta me agüita un poco a mí y a todos. No voy a pagar, estamos esperando que lleguemos a las 3 cajas para que ya demos una ruleteada. FamilyWii64 dice que oye Urielito, opinión sobre la sociedad de la nieve, tú si le comerías las vergas todas muertas del chat para sobrevivir. BR. Iván Noah dice, ¿sabes qué? Cara de payaso cara gritando de miedo cara de payaso, ¿sabes qué? Cara de payaso cara gritando de miedo cara de payaso, ¿sabes qué? Cara de payaso cara gritando de miedo cara de payaso, ¿sabes qué? Cara de payaso cara gritando de miedo cara de payaso, ¿sabes qué? Cara de payaso cara gritando de miedo cara de payaso. ¡12 cajas! Travis no Scott mames, dice que hola Arigameplays, ¿cómo estás? ¿Sabías que el tercer lunes del año, o sea hoy, es el día más triste del mundo? Te quiero coger. ¡A la verga! Ahí es bien bajo 03 dice el ciclo cajas, de Uriel. Prende stream 2 o 3 días seguidos. Se va por varios días. Regresa pidiendo disculpas y diciendo que vienen streams todos los días y calidad. Okay. Regresa y no hace nada. Ya son 17, no mames. Fan de 4R dice ya un artículo con saps acá todo apestoso hediondo rico. Ay sí, ya se me parqueó. Mike 281205 dice ok Yuri, paga las 3 electrocutadas y tenemos que ver a quién le salió. Dice que cuántas cajas cuesta la ruleta pendejiel. Rápido, voy a comprar cajas. 10 cajas son. José 3 dice Uri, compre 5 cajas. Me toca una ruleteada. Pregunta seria, rata, piedra, pendeja. Sí, sí te toca. Estamos esperando a ver quién la compró para registrarlo porque puede que le salgan unas cajas. Repito, o no te sé. Te ofrecería cajas por reacción, pero sé que me vas a mandar a la verga XD. Si tu hijo está pagando es porque andan de la vergan literalmente. No, el primero unas ruleteadas un y luego ya. Mandolo X. Primero unas ruleteadas y luego ya reaccionamos. Dego 731 dice el doble de ya cállate. Oh my god. Sus madre María dice que verga. Uriel es en serio XD, ya no vas a subir tus streams en ningún lado para verlos. Porque si solo te puedo ver en vivo se me complica. Y pues ya no me dan ganas de verte ni de comprarte cajas. Omaruan dice Jorobiel. Terruro okay, dice hola Uri consulta. Pues. Quería ver tu stream pero me sale contenido restringido. Es posible que me hayan baneado sin siquiera haber visto o comentado en tus streams. Mi usuario es Terruron. No sé, Masterando 83 dice que Gwen sientes que la caca va a salir pequeña. But terminas tapando el baño. Esta vez has ganado arroba Uriel Mecánico. Ok. Ruletea para el Tarque. A ver, Tarque. Ok, una ruletea. Tenemos que esperar a ver quién más compró. Ok, el Tarque. ¡Ey, Martí! ¡Gracias! Ok, bueno, vamos a irla girando por el Tarque. ¡Vamos a ver qué chingado sale! Carlmarx49 dice, hay ruleta, hay cámara, no puede ser, cae de rodillas con lágrimas ante mis ojos. Algo que no creí ver nunca, la calidad prometida ha sido liberada, Uriel Prime se asoma a ver la luz cara llorando fuerte. Tejario dice que 10 cajas, 5 mejor o si no nadota. Aeronexus dice, ¿y tú qué opinas, carrera de Bogoden Kick? Calavera y huesos cruzados, calavera y huesos cruzados, calavera, y huesos cruzados, calavera y huesos cruzados, calavera, y huesos cruzados. Imagínate no llevarte ni un Emmy literal premios a la mediocridad. Saul Goldman 1 dice, oigan gente, tengo la solución yo, y la Paula vamos a empezar a hacer strip roleando, y haciendo cosplay de la M3 y el Besuco. Yarago dice, el stream se está cayendo a pedazos, estamos en presencia del apocalipsis de Twitch y del pendejiel.
asking. Yes. El Zado 1 dice que cada 10. Y ya sin hambre. Ja 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 ja, tírenle un bolillo a este güey cara de gato llorando de risa, fuego mono. Real Set quiere que aúlles. ¡Au! Relino 44 dice, güey, tienes que usar lentes de nuevo. Cara mendigando. Es que es para que me proteja de los rayos del de la otra vez al amor de mi vida caer en la adicción. Saúl, ya no regales cajas a este pendejielo. ¡Ey, mi Aramo! ¡Gracias! Está muy mal hecho este pedo, ya ni sé quién compró 10. Ya ni sé quién compró la 30ava ni la 40ava. Y ya le compré 10 cajas al late cara triste. U016 dice las 50 cajas del Saul Goldman. No, no, calavera, si voy a calavera, reaccionar, calavera, primero calavera. Unas ruleteadas. Primero unas ruleteadas. Dice el Uriel hace 5 minutos hablando como un pobre muerto de hambre. Y ahora hace lo mismo, pero ahora quiere chuparnos la corazón roto, corazón roto, corazón roto. Mira, papito, yo te doy mis kibidipolla gratis, pero ya detente. Ok, creo que esta va para el Ratas con Tiner, creo, no sé. ¡Vamos a ver qué sale! Sus madre María dice que watches este link. No dejes los videos al final, huevoniel. A ver, voy a ir por el alcohol. Voy a ir por el... V igual MWR de PPJKNK. Voy a ir por el vodka, voy a ir por el vodka. Líder Pacific dice, oye, corazón roto, jodido, mugroso. ¿Sabes qué era la calidad antes? Era reaccionar a chisme P3GA, pero ahora solo estas de corazón roto, corazón roto, corazón roto, mendigo. Tukia dice, ya no sabes qué hacer, ¿verdad, güey? Ivancito 0W01 dice que, oye, güey, en la época del ordrojiblanco al menos te esforzabas en conseguir tus cajas y brindarnos calidad con las dinámicas que él ponía. Ahora solo es PUBG y esperas que caiga el dinero. Masterando 83 dice, no le compren cajas a este pendejo, no reacciona a las cartas de reacción, ignora las cartas de mensajes y le subió el precio a las cajas de sonido. Mike 281205 dice que, ok, Yuri, págame mis toquidazos, güey. ¡Ey! ¡Ricardo! ¡Gracias! ¡Ricardo! ¡Ricardo, gracias! El Chu dice, entonces, ¿me vas a devolver mis dos cartas? ¿Sí? 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 ¿De qué hablas? ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, vete a la verga, ya no compro ni madres de cajas. Güey. No mames, hey, Family Guy. Esta, a ver, voy a anotarlo. Hey, Family Guy, le debo una ruleteada. Dego 731 dice, y si te vas a la verga. Mamón, el tuve que bajar. El Ratas con Tiller dice, hola, perdedor. Vi el hit que sacó el blo. Tu parte es la peor, lo mejor es la pipi 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 pipi. Otra vez par ruleta para que la quites al siguiente mes, nembre. Para los que dicen que es agua. Asesino dice, sí, pero qué bueno se ve tu fubdillote en el video, le publito Miuri. Para los que dicen que es agua. Charlie dice, la neta que los fans de Luriel somos como los fans de Rob Top o los fans de las figuras de acción, bien pinches conformistas, damos nuestro apoyo y seguimos aquí, y Uriel nos trata como sus pendejos. Paula Sayaluais dice que jajaja sí y jalo, quiero hacer de la M. Ya y hasta Chiuis tendremos. Cerdo guión bajo asesino dice que qué rico. Sus madre María dice, en hambre me ignoras épicamente si vas a subir tus streams barra vods en algún lado o no xddddddd. Ya jamás te voy a comprar cajas, huevonía. No, sí, de hecho ya tenía uno subido. Tenía uno subido, pero no lo he publicado, perdón. Perdón, a ver. Fox 2 dice, Better Call Saul no ganó ni un solo Emmy, ya se fue todo a la verga. Te voy a violar, voy a tu para casa, prepara ese culito gordito like si te gusta el culo del Uriel. ¡Ah! No mames, Benji. Gato bodeguero Benji, dice que MMMMMM, mira nomás ese pastelote chiquita. ¿Cuál chiquita si estás bien grandota?
Damián el Alicaido dice: esa camisa de X videos pide muerte a Uriel, ya jubilala. Masterando 83 dice: Gwen, eres el Uriel, se hace una operación de los ojos para ya no usar lentes. But eres el Uriel, sigue usando lentes XDXDXDXDXDD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 D
Ok, estaba para Héctor. 311 dice, ves que se te cae dinero. Pinche chillón. Ay, tú ya no me da de los anuncios. Tengo hambre, güey. Ok, podemos pausar la dinámica de la ruleta. Misaki, gracias. Ok. Esta va para el Héctor. Al llegar a las 130 cajas se detiene la dinámica. Pero en vez de perder a todos los que ama, perderá a todos sus viewers. Vamos, Jaime, sé que eres mejor que esto. Solo tienes que aceptar lo que queremos. ¡Casi me doy toques! Ah, sí, cierto, el audio. Güey, casi me doy toques. Vilo-34 dice que nalgas peludas. Con Candy dice, señores, abran los ojos. Es obvio que este no es nuestro Uriel de siempre. Es el pinche maestro Cocker. Nada más que ya no supo qué hacer después de la serie. Figueroa dice, hola Uriel. Hoy te ves bien guapo así, Corazón rojo cara lanzando un beso, cara de gato sonriendo con ojos de corazón. Kenneth Chu dice, amigos, gracias a las cajas se salvaron los streams, ¿verdad, Uriel? ¿Verdad que ya vas a hacer diario 6 horas de stream, verdad? Tonto usando ese Uri podría imitar al emoji, mujer con la mano levantada. ¡Ey, la dinámica ya para! Dice que pa'l corazón roto, corazón roto, que dijo que se siente improvisado y que no era calidad. Padrino de eso a estar viendo Puyigi y juegos pedorros, está mejor esto. Juan Nitrejo dice que a veces te veo los streams y me pregunto qué pensaban de ti la Kitty la Oreo. ¿Y tú, Husky, en el cielo de las mascotas? Bravo, Uriel, no vales verga, por eso te culparon de rayar el pacto inodoro, ojos, fuego, billete de toda la vida. Misaki-PXNDX dice que hola, Uriel, esta es mi primera vez comprando cajas. La neta te QM y tus streams me ayudan con mi depresión y ansiedad, cajas saltos. Saul Goldman 1 dice que bueno, gente, yo me voy a sacrificar y me voy a aplicar una lobotomización para convertirme en el nuevo Lostro Filato. ¿Cuánto? Me cuesta mucho el punto reto. Fatb4R dice que Uriel, creo que se te metió una lesbiana al stream. Ay, Payuki, qué rico potito tan pomposo. Y grasiento, ay, ya se me parqueó, qué ganas de oler esa camiseta toda guanga, apestosa, desgastada, ñam. Su puta madre. Cerdo guión bajo asesino dice que Uri, ¿por qué tu playera tiene manchas blancas? Chavacerquet dice, bueno, y entre todas esas cajas, ¿no podría caerle una a este pobre pendejo? I need more cajas. Ok, esa fue para el Héctor y ahora vamos con el Mike. Vamos con el Mike, que le demos 6 ruleteadas. Ángel García 43 dice que tranza mi Uri, ¿cómo te ha tratado la semana? 6 ruleteadas para el Mike. Voy a anotar lo que le salga. ¿El chat te está masacrando? ¿Por qué? Saul Goodman 1 dice que mandame susurro Paula para poder comunicarnos mejor, manos en oración. Ay, cabrón. Da Harwood, gracias. Ok, a ver, ya la... 7 ruleteadas para el Mike. 7 ruleteadas para el Mike. Camper Drop dice, en la pista Ay, bailando. Gracias, Mike. 7 Tin 1 dice, si estás bien, animalote. I need more words. Mike 281205 okay, dice que 7 ruleteadas. Urinal, gracias, TQM, besitos. Yeah, Ripando dice que Uriel, ya ves que la calidad es darle a tus espectadores un espectáculo de cómo te deterioras. Que no pare la dinámica, porfa, Uriel, no seas malo. A ver. Saul Goldman 1 dice, entonces jalas a la reacción Onel, sino antes que sea muy tarde. Sí, sí jalo, déjame nomás termino esta ruleteada y ya. ¡Ey, Neoto, madre! Gracias. Paula Sayaluais dice que no, Saúl, no lo hagas. Yo cuidaré de ti y escaparemos de este putiel.
Faltan no dos. Tienes que hacer esto por el corazón roto, corazón roto, corazón roto del Crocker. Última, que no salgan los toques, que no salgan los toques. La ruleta, solo 7 minutos. Este viejo hijo de puta estafa a niños de 15 años con la tarjeta de su mamá. ¿Quieres saber cómo? Da clic aquí. Falta una ruleta del Ricardo y ya. Me vi el vídeo de Pueblo y solo vi el clip del tremendo culazo que te cargas. Neotoma-68 dice un día un nazi bajó y dijo, I really don't know how to express how much beauty there's in this video and the movie. Makes me wanna cry. In a good way. Ay, this is an incredible video. Mau-Castillo 0 dice que culmine. First 0 oficial dice que ella arroba Carpenter-Brut. Huge Hispanic fan here. Mike285 se rifó con X100. Oye Uri, pero igual aunque no salgan toques, me debes 3 papito. Date please. ¿A quién? ¿Me debes 3? ¡No! ¡Te debías 7! THD dice Uriel, I really don't know how to express how much beauty there's in this video and the movie. Makes me wanna cry. In a good way. Por favor, para... a ver... ¿Dónde están las putas pinzas a la verga? Ok, era un puto pelo. ¿De dónde? El bigote y la nariz. Miren, está vacío, ¿no? Kenneth Siu dice que I really don't know how to express how much beauty there's in this video and the movie. Makes me wanna cry. In a good way. This is an incredible video. Por favor, cállense. Chabaserket dice que I really don't know how to. Por favor. Montes Núñez dice que oye Uriel no que ibas a subir todos los perros streams a YouTube. Okay, ponte mira. A chambear caún. Mira. Mira, güey. Ahí está. Mi pelota de la nariz. Neotoma-68 dice no mames Uri hoy que estaba en el servicio estaba un naco llegó y me dijo I really don't know how to express how much beauty there's in this video and the movie. Paula Sayaluais dice que yo digo que lo único bueno de estos últimos streams son el bigote. Amor que nació entre el Saúl y yo. No renació mames, no el tengo amor. Bigote, me acabo de... A ver, me voy a arrancar de la barbilla, aquí sí tengo. ¡Ay! Warlock 420 Gaming dice que se siente Uriel tener más views que Sasa Grey en stream. Eso de hacer comparaciones así Tercero se me hace una colerada. Oficial dice I really don't know how to express how much beauty there's in this video and the movie. Makes me wanna cry. In a good way. This okay, is an incredible okay. Video. Ok. Ok. Hack 2 dice que oye Uri, pregunta seria. Le pregunté a mi novia si de verdad debería mudarme con ella, lo que me dijo fue I really don't know how to express how much beauty there's in this video. And the... Teadrex dice okay, que realmente algo... no sé cómo expresar. Ok, voy a hacer algo muy drástico. Ustedes me hicieron hacer Blanquito esto. Dice literalmente es descargar el stream, y subirlo literalmente es descargar el stream, y subirlo literalmente es descargar el stream, y subirlo literalmente es descargar el stream, se tiene subirlo, que hacer más, pendejo. Se tiene que hacer Reader más. Reader Pacific dice que Uri vuelve a jugar el 60 seconds su A ver, spamen esto de... Avión bajo 68 no, no. Dice que... Y un día Dios bajó y le dijo a sus vasallos... Realmente no sé cómo expresar okay, cuánta belleza no, hay en no, este vídeo okay, y la... Ok, en español no. Teadrex español. Dice, realmente no sé cómo expresar no, cuánta belleza no, en este vídeo. No lo digan en portugués. Hombre Pollo dice, realmente no sé cómo expresar cuánta belleza... No, pónganlo en inglés. Paula Sayaluais dice que... Sex dice, corazón roto, corazón roto, corazón roto. Makes me wanna cry. In a good way. This is an increíble video. Julio Camacho dice, realmente no sé cómo expresar cuánta belleza en este video en no film. Eso me da vontade de chorar. No bon sentido. Ese es un video increíble. Ok, ok, ¿saben qué? Rob no va a dice, seguir el stream si siguen con eso. No va a Ricardo seguir el stream Fernando si dice con que eso. Hola Uri, apenas me mudé con mi novia, y le di 500 pesos para el gasto de la semana. Se enojó y me... Ok, ¿ya? Ok.
Ya me arranqué el pelo de la nariz. Toca I Need More Bullets. El Isaac dice que con o video to eiga no utsukushi sao doyogen sitara y no kawaka. Ya, ¿no? ¡I Need More Bullets! Tercer oficial dice: hoy Uriel estaba viendo compras en Temu, y me salió una publicación de que decía Guoyen de Sidao Ruebia o Dase Gespine Dian Jin Song Yudo Sao Meivan. Rango Xianghu, Gigi Song Hao De. Le debo al Mike escupirme para arriba ahora. ¡Ey, Chavacerquet! ¡Gracias! Hombre Pollo dice: non so davvero come esprimere quanta bellezza sei sia in questo video e film. Mi viene da piangere. In senso positivo. Questo è con acento grave un video fantastico. Italia. Blanquito dice que gente abran los ojos, no más quiere que se gasten sus cartas. Conductor hueja fa problem, conductor hueja fa problem, conductor hueja fa problem, conductor hueja fa problem, conductor hueja fa problem. Farenberg-39 dice que I really don't know how to. Motman dice: if vice weir click list, yeah, if how true can sol, yeah, yes, chonate in the same video on them films tech, es bring, miss un wangel, how fine a good art, das is tener okay. Stone Witches video. Ferro 1 dice: mi como vía se les afía ni yeo a tío guaninu fidio y a ti film una a, o je quien efe quide, ni a tío dara, e y je fidio y alenu. De un shot. Parqueador profesional dice que yeon sangua yeon guae ol mana mane una reunda omidan yeo isne un geoteo geyo yeon a ella al jimoreu geseo yo. Ulgo si peo geo yo. Joe un uimiro. Y geo se un noya un vidyo ibnida. Chavacerquet dice que calenlo con este y really don't know how to express how much beauty there's in this stream and Uriel. Makes me wanna cry. In a good way. Okay, yeah. Rod dice: I don't know how to tell you this, but I appreciate this too much. Paula Sayalvais dice: Saúl. Este es mi Instagram y mi Twitter, Paula Sayalvais, y mis kimes Paula Sayalvais. No. Me quiero casar contigo. Te amo, mi amor, no me dejas, corazón morado, cara llorando fuerte, corazón I morado. I want shot. Ah. Julio Camacho, gracias. Diego Mantilla dice que: hola Uri, ¿qué tal si juegas juegos desde el inicio hasta el final? Como el Detroit, okay. Become Human. Ahora el tengo cual que trajo poner muy un buenos streams. Me gustaría que jugases algo como Fallout o Manhunt. No, de hecho sí quiero Elisa jugar algo así, que sí quiero. Elisa dice que Wofina o Rubia o Dace. Ya no. A ver, cheque el grupo secreto de WhatsApp y voy a mandar un sticker bien a cara excitada. Cheque el grupo secreto de WhatsApp y ahí va un sticker bien. Del guión bajo Death dice que realmente no sé cómo expresar cuánta belleza. Kenneth Siu, gracias. Cheque el grupo secreto de WhatsApp. A ver. First Zero Oficial dice que it was weird cleanist. Ye it was drunken can. Ye bien chonekin dies en video undin filmist. Ya lo vamos a mandar. It was weinen. Auf gute Weise. Das ist ein unglaubliches Video. Niotoma-68 dice que, y un día un naco bajó y dijo: la madera es un elemento. Ya llegó la hora de maderizar. Atención, maderiz en el stream. Y también dijo: realmente no sé cómo expresar cuánta belleza hay en este vídeo. Uy. El Isaac dice que Ije un sanguayo un guauí aleundau meuleoteo gebio yeona ella aljimoleuge seubnida. Ulgo sipge mande ulgo. Joe un uimilo. Goenhangan yeon sangibnida. Travis Scott dice que: oye, güey, si no hay feria en tu paleta mixer, no piensas pa. Rod dice: a. Cabrón, ¿cómo crees que ahí pagan? Ok, me tengo que arrancar un pelo de la nariz y el bigote para otra, para ya completar todos los retos del Mike. Cara con ojos en blanco. Te tengo que arrancar los pelos de la nariz y el bigote. El finado 27 dice: mi abuelo decía:
Iré allí don't know what te creas pero hola arroba carpenter guión bajo brut, gran fan hispano aquí. Hice un video sobre Cyberpunk 2077 usando una de tus canciones rudas, con créditos y todo. Existe al... Hack 2 dice que todo el mundo está con el I really don't know how to express, pero no se olviden del clasicazo hola carpentero bruto huge hispanic fan here. Rod dice te vas a poner pedito. Rider Pacific dice que Uri, TKM ya no fuerces la calidad. Está el pelo de la nariz. Rodmingo dice que estaba recargando gasolina a mi Mercedes cuando un hombre se me acercó y me dijo, I really don't know how to express how much beauty there's in this stream and the Uriel. Makes me wanna cry. Ina. Güey, parece un punto negro esa madre, parece mugre. Julio Camacho dice que ok, pero nada le gana a ella arroba carpenter guión bajo brook. Youth Hispanic fan here. He made a video about Cyberpunk 2077 insinuando jorbadas songs. Se me hayan pasado with credits muy bien a toda madre y pues nada, mira. Ya, a ver. Warlock 420 Gaming dice que hay, perdón por la comparación Uri, ya no lo voy a hacer dorso de mano con dedo índice hacia la derecha, dorso de mano con dedo índice hacia la izquierda, cara mendigando solo quería con o video to ella no utsukushi sao doyogen sitara y no kawa karimasen. Güey, estoy viendo las cartas en fila y todo es lo mismo. Misaki-PXLDX dice ya fuera de mame, mañana vas a hacer stream. Sí, mañana sí. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Gracias por las 5 cajas, cero! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartas faltan para que haya silencio. A ver. Rod dice, ¿a poco tienen grupo de WhatsApp? Métame sí, los dedos a... Claro, Andreuites no dice que oye, Uriel, hay una parte de una canción que me gusta mucho, y me la quiero tatuar. ¿Tú qué opinas? La frase es esta, amor. Quiero que sepas que tu suéter vale verga, tu suéter nos jodió con el gasolinazo. Rod dice, ya llegó la hora de maderizar, la traigo bien parqueada, a Luriel le gusta su papá. No. Relino 44 dice que hola arroba carpenter guión bajo brut, gran fan hispano aquí. Hice un video sobre Cyberpunk. Ricardo Fernando dice que ¿por qué tienes tantos stickers de penes y mariones? Eres raro Uriel, cara triste pero aliviada. Ay, nadie tiene stickers raros, todos son santos y puros, ¿no? Travis Scott dice no mames Uri, pura cochinada mandaste hijo de la chingada, estás trastornada de la cabeza, nada más te paso el de los meninos porque si está cagado jajajajaj putito. Mickey Man dice inge su madre que puta riatota tiene el Thanos a... Luis Flames dice ¿por qué tienes stickers tan gays y un corazón roto de gays? Madericen el estream. Fercer oficial dice privet arroba carpenter guión bajo brut. De sogrón ni latino. Sí, pedí una canción. Anel 0519 dice hola Miuri, ¿qué opinas que Better Call Saul no ganó ni un Emmy esta noche? Puras putas mamadas, güey. Puras pendejadas. A ver, está. Ok, Saul Goodman, tira tu link, güey, porque ya lo va a ver. Ya lo va a guachar. A ver, vamos a ver todas las cartas de Link que han mandado ahorita que hay silencio. A ver, vamos a ver todas las que mandaron. A ver, esta la mandó el Saul Goodman. Proyectos Freelancer Programación me ayudó a salir de la pobreza. Este video fue hecho y publicado originalmente para un grupo de Facebook. Este video solo se realizó para fines de entretenimiento y cualquier acto de acoso o si... Un sujeto llamado Proyectos Freelancer Programación es conocido en este grupo de posting sad por sus comentarios peculiares. ¿Qué? ¿Eh? Jaja, arde en el infierno con mi Audi de 600,000 euros. Ah,
Tanto te dolió, güey. Ya se fue un cero, sin embargo, hay Audis más caros, güey. No mames, 5 millones de pesos, cualquier persona media alta puede sacar eso y Audi es marca de lujo. Busca bien en Google cuándo cuesta personalizar un carro como los que tienen los X árabes. Ok, ¿qué verga estoy viendo? Manolito, gracias. Ya se sabe que roba imágenes de Facebook para presumir dinero y cosas que no tiene. ¿Y este puto chisme qué o qué, güey? Patético. Patético. O sea, ¿están quemando a alguien que se la da de exitoso y no lo es? Bueno, resulta que tiene otros dos perfiles en el grupo. Oh. Ajá. Ajá. Proyecto freelancer, programación. Ajá. Sí. También ya se había revelado su identidad por un video que subió él mismo. Esto va para los envidiosos de Posting Sam, que dicen que se puede editar desde el código fuente tus estados de dinero. Como podemos ver, aquí está directamente el código que apunta hacia esto. Ajá. Le damos aquí, efectivamente se puede actualizar. Pero ¿qué pasa al momento de cerrar? ¿Cómo crees? Investigando un poco su nombre, se puede ver que precisamente trabaja de programador. Con X100. Oye, güey, ¿cómo te lo mando? ¿Qué el link? Espérame a que vuelva a reactivar las cartas, niña. Lo peor de todo es cómo critica a la gente. Se nota que no sabe... No mames, ¿eso qué? ¿Cómo se nota que no sabes emprender? Olvídalo, ya vi por qué piensas así. No te puedo responder porque son algo sensibles la generación de cristal, pero creo que me entendiste a la perfección. Güey, un color mole vino a infestarme el Facebook. ¿Por qué dices que eres color mole? Esto es color... ¡Nah! Ajá, ¿y? ¿Y? ¿Qué? Guapo, no mames, güey. Te veo trabajando en una mina con... en el Congo, trabajando en la industria cafetera y azucarera de 1700. ¡Qué pe... ¡Nah, hombre! Como cereza sobre el pastel, me mandó fotos robadas porque era de alguien de tez blanca. De un miembro viril. ¡Ay, no! ¡Iu! Para que vea. Para que vea cómo no se me para, don. Jaja. No se le vaya a antojar. ¡Ay, no! ¿Qué pedo con esta gente? ¡Pobre, güey! ¿Qué pedo con los... ¡Pobres, güey! ¡Se comen entre ellos! Hasta foto de penes tienes que robar. ¡Hombre! Y se excusa que pensaba que era mayor al mandárselas a una menor de edad, según él. Y mientras hacía este video, le dio igual y me mandó otro GIF no por...
de adolescente, y por eso supe que no eras un adulto. Si recuerdas, al principio pensaba que eras alguien mayor, porque cuando me mandaste las fotos de Sai, sí me sacó de pedo, y como sé que es un delito, acabas de admitir que eres un depravado sexual. Felicidades. Por eso le mandé mensaje para... ¿Qué? Por eso le mandé mensaje para yo deslindarme. Porque no sé cómo seas. Y como le gusta hostigar por mensaje privado, aquí sus mejores, ¿qué? Sus mejores comentarios de este maestro de la comedia. Los manipulan para que crean que no existe la meritocracia, quitándoles toda pinche oportunidad de que por lo menos mejoren su vida. No estoy diciendo pum, creo en meritocracia, mañana amanezco multimillonario. No manes... Hermano cayó en la red del emprendimiento. Hermano cayó en la red. Es que esa perra mamada y no tendría pedos que... Se convirtió en una tuerca más para la élite, güey. Y cree que está encima de todos. Quiera, cada quien es libre de hablar las pendejadas que quiera, pero el pendejo le mata los sueños a sus seguidos solamente para sostener sus pinches privilegios. Muchos hacen coro de lo que dice como si fuera su Biblia y son los mismos que siguen difundiendo el mismo mensaje. No te esfuerces, no busques sobresalir, no aspires a tener una vida con dignidad. Porque seamos honestos, vivimos en una sociedad, no nos podemos encerrar en una pinche burbuja creyendo que el dinero no es necesario para bien o para mal, se necesita para todo. Quieres comer, compras comida con dinero. Quieres vestirte nuevamente, dinero. Quieres salir a conseguir ese dinero que ocupas, pues dinero para transportarte, así que pues no queda de otra que chingarle y no tirarte al perro matando tus sueños. Porque... Me lo voy a papear, pero... Ay, amigo. Eres tan pobre que solo tienes dinero. Perdón. Que hay millonarios difundiendo el mensaje de que no existe la meritocracia, te venda esa pendejada de no, yo no te esfuerces, el dinero es malo, para que quieres ser uno de esos burgueses malvados que tienen vidas dignas. Como yo, que soy un puto burgués porque tengo mis pinches empresas. ¡Ay, no, un puto burgués! Con los restriegos subiendo a redes. Pinches tenis Nike de más de $5,000. ¡Ay, no! Y es que sí me da pena de conciencia social. Como puedes ver, yo sí vio de tener sexo y tú... Güey, no mames, solo estás quedando en ridículo, ya no mames. Pensé que solo eras infantil o que querías fastidiarme, pero no me queda duda. Güey, sí eres otaku. Como siempre eres otaku siendo mis perras. No los estoy calmando ni para tomar una mejor decisión, pero... ¡Otakus, activen el modo defensa llamado Gore! XD. Sad, no sé por qué me importa esto si yo no tengo esas carencias. O quizás sea porque realmente sí las tengo. ¡Lol! XDS. ¡Lol! ¡Lol! Si ves como soy un pinche genio de la psicología. Güey, no tiene... Tienes que doblar turno mañana, que pedo, ya duérmete. Güey, no sé qué hacer, neta, si fuera... Siento que todos en Puebla son así, para güey. Echarle el punch que le hizo falta a tu publicación, tal que generara... ¿El punch? Para echarle el punch que le hizo falta a tu publicación. El interés de los demás con comentarios clasistas o despectivos. ¡El punch! Que si tengo ese dinero para matar tu curiosidad, ¿estarías dispuesto a dejar morir el tenis y dejar dinero? Por tu silencio analizado, todo es lo más factible, porque no sé si seas tan pendejo como para querer publicar la foto que te muestre mañana, porque básicamente es ponerle un pinche letrerote de sol. Secuestrarme, investiguenme hasta dar conmigo. Por ende, nadie va a querer ni meterme en pedos, porque van a creer que no tengo negocio, y ya que me llamo Sedi, soy un mamador que le gusta decir que tiene dinero o se hace un payaso y párale de contar. A lo que me lleva a lo que quiero decir y que es mi punto, ese güey no fue el que te estuvo acosando, de hecho soy yo 2.V. Bro, no. Se hace llamar burgués y usa el 2.V. No te prendas, mi niño, porque... Se cree lobo de Wall Street y usa el 2.V. Que alguien muestre sus fajos de billetes. No habría gente que por un 10% de eso te secuestraría sabiendo ni siquiera quién eres y no teniendo, por ejemplo, tu dirección o dónde trabajas. Y si ven cómo te voy a asustar mañana, a ti en su momento ya también asuste al otro Wilson, pinche noños, y si ya están tan pendejos. No sé si seas de calle para que sepas si es verdad o no lo que te digo, pero usa tu lógica. ¿Crees que un drogadicto razona? ¿Crees que su cerebro de alguien que ya está desahuciado le va a dar para razonar? No es que está mal hacerle daño a alguien. Ok, no, me están dando hemorroides estas mamadas, güey. Si ves a un mono llegando a alguien con un pinche bate o una puta sierra a la verga, jajajaja. ¡Ay, ridículo! Jajajaja, pero eso sí ya requieren más presupuesto. ¡Ridículo! Así que inconscientes estarían para razonar como torturarte con una sierra, ni tendrías la capacidad psicomotriz para hacerlo. XD. Hago esto XD. Porque soy una buena persona. Pues si no mames, y parece no te prendas porque un estúpido te muestre una paca de billetes, no mames, tú lo dijiste bien. Pero pues no se le para el tiempo. ¡A la verga! Hombre, que no se note lo ardido, güey.
Gracias, el osur. ¡Hombre! Y le dijo infantil, güey. Y le dice, eres infantil. Chico, y le dice infantil a los demás, güey. Vete a la verga, pareces niño, no mames. Y se muerde la lengua. Uy, no sé qué ser. ¿Qué? Ok, Saúl Goodman, gracias por el video, pero ya, quedas baneado de por vida. Saúl Goodman queda baneado de por vida, porque esto qué, o qué. O sea, ok. Sí, bonito el chisme, pero ¿eso qué, o qué? Bueno, ¿y eso qué? ¿O qué? Yo y los Max Painters cuando... Yo y los Max Painters cuando suena este rolón. Yo y los Max Painters cuando... Saul Goodman 35 se rifó con X100. Oye, güey, yo no mandé esa madre, checa bien. Ay, ¿no? ¿No? ¿Quién mandó esta...? ¡Sí lo mandaste tú, hijo de tu puta madre! ¡No seas mamón! ¡Sí lo mandaste tú! ¡Ah, no! ¡Lo mandó sus madre María! ¡Ah! ¡Ah! Ok, sus madre María. A ver, yo creí que fue el Saul Goodman y por eso me hice güey de que, ok, si lo skipeo ya no me va a querer dar 50 cajas para reaccionar. Pero ahora que veo que es un random el que mandó esto, a ver, hijo de tu puta madre. En primera, ese puto video que... En segunda, no vuelvas a mandar un puto video que dure más de 4 minutos o 5. En tercera, te lo repito, ¿eso qué a la verga? ¿Eso qué, hijo de tu puta madre? No, hombre, de haber sabido que no fue el Saul Goodman, me lo hubiera papeado, güey. Hombre. Ok, esto manda Ardilla del Crapsito. Ok, Ardilla del Crapsito, definitivamente superaste al anterior. Eres más pendejo aún. Ok, ya vi tu puto video y no lo puedo creer, te superaste, güey. Ok, en primera, ¿cómo te atreves a mandar un puto video de 12 minutos? A ver, en primera, ¿no? A ver, cabrón, ¿por qué pinches putas vergas mandas un video de 12 minutos? Tantas veces que hemos repetido, no manden videos de más de 5 o 4 minutos. Y ahí va, con sus 12 minutos. Y luego, es una recopilación de mods del Red Dead Redemption. Ok, ¿eso qué? Ok, sí. Estaría sorprendido si este video no hubiera sido viral hace 3 años y no lo hubiera visto todo el mundo, güey. Ok, ¿tu puta chingadera qué o qué? Ok, sí, los mods del Red Dead, mods, sí. Sí, güey, el video que todo mundo ya vio hace años, Devolver carta. Ok, es que con qué puto atrevimiento, un video de 12 minutos. No, estás cabrón, Ardilla del Crapsito, estás cabrón, güey. No, ahora sí te la richimamaste, güey. Ahora sí te la silvermamaste. Puto mamón. No, pues es que... O sea, ustedes también piensan lo mismo, pero no lo dicen. Ok, ya le devolví la carta. Ok, ya, esas eran todas las cartas de Link. Va a reactivar las cartas. Ahí está. Y un PUBGcito de chill, ¿no? Acá nomás para desenfriar acá. Como que Fat B4R dice, ¿no? Que ya juegue algo, güey. Ya, perdón, ahí voy. Me voy a ver el pullillo. Fat Bear está jugando PUBG. ¿Qué? ¿Me vas a streamstitear ahí también? Milo-bajo 34 dice que watches este link. https://www.tiktok.com/zt8bugask/.
THD dice jajaja, qué pendejo se veía el del Facebook, casi tan pendejo como el ir allí don't know how to express o un chme out iteres in this video ante mobile. Makes me wanna cry. Paula Sayaluais dice que mejor para el especial de San Valentín haz una cita entre el Saúl y yo y tú nos haces como en Enamorándonos. De cabezas y huevos saca tipo choque de prepus. Estaría más alto dice te voy a matar cabrón porque mandaste esos stickers todos asquerosos, el Mario abriéndose el culo que asco güey, corazón roto, corazón roto, corazón roto. Están bien pollastic, están bien pollastic. Chavacer, ¿qué dice y el Uriel? Stickers. Gran clima aquí, quería saber si ya nos puedes dar calidad hijo de tu puta madre. 20 cajas por reaccionar un video y es largo, pero dudo que lo quieras ver después del de Saul, igual dice aceptas o no. Ángel García 43 dice ya Uriel por favor no te enojes mi amor que me pongo triste pepe. Maderadores top 7. Ardilla del Crapsito 1 dice que en mi defensa me equivoqué de lingüe, iba a poner un TikTok XD. Joner Gull dice que oye Uriel ya viste el trailer del GTA 6 güey. No, Ricardo Fernando dice que está bien ese güey soy yo después de mi primer print Hello World. No se rían porfa cara mendigando Uri tu cam se ve toda grasosa cara con ojos si en blanco. Este video, y el no. 4 calavera y huevos cortados. El Gabo Bravo. Saul Godman el Gabo dice, Bravo. Y esta güey son 50 cajas por verlo completo HTTPS 2 puntos barra barra después de unas partiditas de PUBG lo podemos ver completo. Después de partiditas de PUBG lo podemos ver completo. Ferro 1 dice completo. I want you to know that your sweater is worth corazón roto, corazón roto, corazón roto. Your sweater corazón roto, corazón roto, corazón roto. US weed de gasoline. ¿Dónde, because ¿dónde of your sweater Trump mandaron? Is the new president. Your sweater is another cancer. Neotoma-68 dice ya valió verga. Nadamos tuvimos 30 minutos de calidad. Esto amerita que el stream sea amenizado y que spamen. Realmente no sé cómo expresar cuánta belleza hay en este video y la película. Güey, el video que quiere que reaccione el Saul Goodman dura una hora y media. Si se te crasea más de 4 veces el PUBG regalas 20 cajas. Sí, sí, sí. Ay, cabrón, creí que era algo sencillo. El Ratas con Tinner dice que asco, güey, tu juego de literal lo cambia todo. Literal lo cambia todo, Saul Goodman. Castillo Cero dice, mande y otros kickers, Miuri, pa' mandar al grupo de la familia. eso es no. Juanca21M dice que nambre, que corazón roto, corazón roto, corazón roto, eres cara llorando. La calidad solo duró 12 minutos. Ese del Mario abriéndose melocotón, hazlo tú por unas cajas, sí. Tentador. Senfren, muchísimas gracias. Es que quiero estar de chill antes de que vuelva la ruleta, porque ahorita vuelve. Dice, méteme al grupo de WhatsApp, culero, ratón, piedra, preciosa, gorila. ¿Alguien puede mandar el grupo secreto de WhatsApp y por favor para que se unan los que no están? Me trajiste a tu stream por tus stickers todos rancios. La verdad deberías invitar así a los streams como el Mario esperando más cajas. Muy bien, pinche. Maciosare 95 dice hola Uriel. Oye, escuché de un chango con la greña pintada que saldría otra canción. Dime que no es cierto, si necesitas de una figura paterna para no hacer mamadas aquí estoy y te mantengo con cajas y mestle. Es que necesito el dinero. Uno dice que si llegas al top 3 te doy 50 cajas, tienes dos intentos el frente a es verga, mi papá. Va, dos intentos dice más que oye Uriel y si okay, mejor quitas esa mamada y pones la película de cañitas. Oye, la marrana hoy dice que ella arroba Uriel Mecánico hice un video de juegos para pobres y quería saber si había forma de que me calificaras la polla. Do the this video is awesome. I don't even know how got inspiration from Melol. Saul Goldman uno dice dura una hora y 40 minutos, güey. Si no alcanzas puedo elegir otro más corto. Sí, mejor. Saul Goldman uno dice pues son 50 cajas y todavía me debes las 20 cajas de la pinche tier list que no hiciste. Ay, sí, THD sí. Dice, ya, la güey, tier list alguien ahorita, que le dé si cajas quieres. Por reaccionar al último video. Mira. Del pueblo. Lo haría yo, pero soy pobre, causas pipi. Unas cajas y reaccionamos, mi gente. Van a ser nomás como 3 partidas y ya volvemos a las chula uno a la ruleteada, que con el video, las reacciones. Güey, cualquier cosa es mejor que 2 putas horas de PUBG acaben con esto, se lo ruego, por favor, esto ya valió verga a la verga.
No, pero lo que no sabes es que el PUBG se pone increíble cuando estoy en el top 5. No quería hacer esto, pero ocupo cajas. Hay un web resumiendo un chingo de tus streams. Ya lleva como 5 meses el Wedge 2./ youtube.b/ Sí, igual Anka 2 a 0 y 4 de X. Saul Goldman 1 dice, ok, ¿te parece unos 50 minutos algo razonable? Sí. Ok, no era alguien haciendo videos de mí, era un video porno. Me cansé de ser fan de Luriel, de esperar streams de calidad, de ser la burla. Me cansé de este mediocre que solo sabe traer PUBG. Desde hoy soy lateano, fan del streamer más talentoso de Sudamérica, corazón rojo. Pa' eso mejor nada, caro. Vilo-34 dice que, ¿y mis compas Sara 92 y Juana Montes? El Usorimón dice que hoy estaba hablando con un compa de la primaria, y estaba bien aguitado porque me decía que lo iban a meter al anexo porque tuvo un chamaco a los 18, y se la pasaba oliendo pegamento industrial. Maciosare 95 dice, oye Uriel, ¿cuántas cajas para un reaccionando a chilitos del Saps? 200,000 cajas. Diría que con eso cuaja. Unas 200,000 cajas y me pongo a ver riatas de subs. Juana-Montes dice, aquí ando Vilo, ¿qué onda? Un saludo. ¡Y ahí andan las gatas! Chavacerque dice, Uriel iniciando stream, por favor, denme cajas, se los ruego, le ofrecen cajas por reacción, Uriel, ay no, mejor no me des ni madres, güey. Repito, 20 cajas por un video de menos de 20 minutos, puedo subir apuesta. Alonsis 12 dice que te avientes un chiste, puto payaso meco. Ardilla del Crapsito 1 dice que oigan, amigos, escúchenme a mí y... ¿Saben que el salchicha es 50% sal? ¿Y lo demás? Ay, pues de chicha a Sebas el capa. Gracias. ¡Oh! ¡Eres la mamada, Macio Sares! ¿Será que este insano se avienta 100 cajas en este stream? ¡Wow! Juan Trejo dice que, oye Uriel, que tengo un reto de 100 cajas. Ay, el reto consiste en picarte el culo y dar vueltas como trompo como la béisbol. ¡Va a tronar! ¿Te puedo enviar mi panocho? Un saludo a las minitas y fanboys. No tronó. ¡Fey, gracias! ¡Oh! Mike 281205 dice que el engineer hey, todo chichón. JSJSJJS, oigan, si es cierto que a las viejas también les gustan una chichota sacaca musculosas y peludas. Ay, no. Saul Goldman 1 dice que te parece este ya de una rápido https://yogutu.b/ Sí, igual pep7pj. Ais-03 dice, atención. Esto no es un simulacro. Okay, están rifando sí 100 cajas ver. En el grupo okay, de Telegram. Okay, para participar en la rifa, manden sus números telefónicos y sus direcciones. Tienen un minuto. ¿Reaccionar a esa madre o qué? Wolby-X dice, ¿cómo anda el furrio? Porfa, no te vayas, huello, si te quiero mucho. ¡Ahí anda! Maciosare 95 dice, te compré 10, te debo las otras 190 mil para al rato, ¿qué dices? Va, no hay pedo, no hay prisa, pero si sí las compras, ¿eh? Yo, Saul Goodman, si ¿sí se hace las 50 dice, cajas ay, por si esa se pudo, madre? Mi amor, qué rico escopatazo así le hicieron a un tío en la penitenciaría del litoral. Fernando Aranda dice, mi papá escuchó tu mamada de hace rato de que ya no ibas a estar diario, y con su rostro enojado, sus ojos rojos, y el puño cerrado solo se limitó a decirme, te hicieron pendejo, mijo. César Díaz 3 dice, cuando un reaccionando a los dos lados de las tarjetas de crédito de los Saps.
Zaquillo1 dice que hola Uriel, informo que han canjeado el juego gratis, repito, han canjeado la carta de juego gratis Gigi, y los mods me banearon por decir que alguien canjeó la carta, chinga tu madre la rana hoy. R1Kim0N dice que oye Uri, quería preguntarte algo, perdón si es una carta seria en un momento chistoso, pero quería que me aconsejes en si puedo mandarte fotos de mi verga. Está aceitadita y peludita, por favor cara mendigando. Paula Sayaluais dice que la verdad Uriel es que me ofrezco como voluntaria, estoy dispuesta a hacerte de asistente y plantearte los streams y calidad. Tú no tienes que pagarme ni nada, no lo hago por ti, lo hago por el stream. Ok, Manolito Gamer, felicidades, que, oye, Uri, ganaste. Haces todo por cajas, ¿verdad? Pues me le puedes hacer un cambio de aceite Manolito, a mi moto y de una ganaste. Le echas aire, por favor. Ok, échale no creo aire, que este güey haya sido tan Oxy pendejo para no poner su usuario en el mensaje. Vamos a ver. Hola, Uriel, deposítame el Baldur's Gate 3, porfa. No tengo dinero. 1000 horas, 2 victorias, XDD. Saul Goldman 1 dice, aquí está la tier list https://tiermaker.com/categories/movies/264 film nueva director regla, all time nueva menos regla. 433, si se te 438. Duerme, si te Omar quedas dormido que y se chat, te pasa la oportunidad y no pones tu usuario, te chingaste. ¿Chilaquiles verdes o rojos? Un regálame el Baldur's Gate 3. Ah, ok, déjame adivinar tu usuario, güey. Déjame adivino con mis poderes telepáticos dice, tu usuario, güey. ¿Cuántas cajas para que te pongas unas chotas así bien jugosas y nos digas? Realmente no sé cómo expresar cuánta belleza hay en este vídeo y la película. ¿Ya no? Me dan ganas de llorar. En el B. Saul Goldman 1 dice Manolito pídele él. Saul Goldman 1 dice que Manolito pídele el juego ese de Avatar que vale $100. ¡Nokia! Gracias. Güey, es que ¿por qué no puso su usuario? ¿Cómo espera que se lo regale? No, pregunta seria. ¿Cómo espera que se lo regale? ¿Cómo? No, real, lo pregunto en serio. ¿Cómo cree que se lo va a regalar? ¿Cómo espera? Auriel, regálame el Baldur's Gate. Ah, ok, ¿cómo qué? Gus016 no deja dice nada, que gracias por denunciar, nuestros especialistas revisarán tu denuncia y procederán. O sea, que no se te duerma, papito, no seas pendejo, si quieres, pon tu también usuario. También puedes bloquear a este usuario para dejar de ver su contenido en el sitio web. Hasta el reporte te dice que no seas ardido. También lo puedes dejar de ver, no tienes que arderte. Toilet cara enamorada. Amigo que está reportando, también puedes decidir no verlo. Saurgoodman 1 dice que oye güey, pero en tu pinche carta no pone instrucciones para usarla. No, no es cierto, sí se lo voy a dar, sí se lo voy a dar. Campeando la arma. No, amigo, sí le voy a dar su juego, es broma. Es broma. Espero el güey no se haya ido agüitado o algo así. Sí se lo voy a dar, ahorita le mando. Dale el juego al cabrón. Sí se lo voy a dar. Todavía que te vas un chingo de días empiezas con tus mamadas de estafador, pinche pendejo. Sí se lo voy a dar. Como eres tan estafador, eres definitivamente el Eugenio Derbez de los Tream. Sí se lo voy a dar, ahorita le voy a mandar cartas de mensaje para que me diga su usuario. ¡Ivano! ¡Gracias por las 5 cajas! ¡Au! Masterando 83 dice que puto viejo mamón pendejo. Siquiera ten la decencia de poner que tienen que poner su nombre en la carta. Devuélvele la carta. Es humor, anciano. No lo entiendes, anciano, es Ricardo humor. Ricardo Fernando dice que lo dices ardido porque no le quieres dar el juego. La marrana hoy dice que ahórrate la feria, no seas pendejo. Busca el juego y luego ya no más le mandas el link de descarga, weas. Por eso México está como está, por pendejos como tú. Aprieta el puño mientras llora. Ya mama. Julio Camacho dice que oigan chat, ¿se acuerdan del güey que cuando ganó la carta del juego, pidió el GTA 4? Pobre pendejo. ¿Qué tienes? ¡Te apoyas! Papitas es con timeless, chiles dice que no hagas timeless. Nada por 20 segundos. Esa madre es timeless. Saul Goldman 1 dice que oye güey, ¿cuánto me cuesta un reto Borderlands 1? Unas 300 cajas porque la neta me da hueva esa madre. ¡No mames, Mike! ¡Gracias! Y Brandon Saulover, ¡gracias!
Jacob dice el Uriel todo ardido porque no puede hacer algo simple como regalarle un juego por el usuario, ya, el monolito, pues no más. Realmente no sé cómo expresar cuánta belleza hay en este video y la película. No seas mamón. ¡No mames, Mike! ¡Esta kill va por el Mike! ¡Esta kill va para el Mike! ¡Gracias, Mike! Paula Sayalo, ¡yo los mataré! Que, repito, Uriel, no, me ofrezco como voluntaria. Yo me hago tu asistente y planeo los streams y la... Repito, pendejo. No tendrás que pagarme nada. Pendejo. No lo hago por ti, lo hago por el chat. ¿Qué? ¿Estás en serio? Dice que no, sí, está bien, gracias. Se lo voy a dar. Procede a banearlo. ¿A cuál? ¡No mames! ¡Y sigue el Mike! ¡Esta otra kill va para el Mike! ¡Eres la mamada, mijo! ¡Gracias! Masterando83 dice, hablando de juegos regalados, saludos a los reverendos pendejotes imbéciles que le regalaron Starfield y Alan Wake al Uriel XDXDXD. Nadie me regaló el Alan Wake, yo lo compré. ¿A cuánto sale un reto estalqueador un difícil? No puede ser que ninguna le haya dado. Cagada así, pero está más pendejo mi compa el que le regalo el Starfield XDDDD. No, el Huasteco095 dice que el Uriel, cuando se da cuenta de que algo que hace en stream no le gusta a la audiencia. Ay, pendejos, es broma. No le entienden. Es que están bien pendejos. Pues es que, pues es que hay muchas cosas que si son de meme y se la creen. Y cuanto por pasarte los Devil May Cry del 1 al 3 para ver cómo te conviertes en el Virgil autista progresivamente. Unas 150 por juego. ¡Wolby! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Andreuites dice, todo este apoyo que te estamos dando es para que ahora sí le eches ganas, Uriel. Te queremos, ¿y si no lo dejes vamos de a hacer streams? Hay gente que tus streams les alegra el día. De corazón, gracias, corazón roto, corazón roto, corazón roto, corazón gracias. Rojo, cara enamorada, corazón rojo, corazón rojo. La verdad es que ustedes Omar alegran dice, mi vida. Póngase vergas, no más pasale el link del torrent y ya, güey. Neta, como no se te ocurrió, güey. Hola, chat. Porque yo no soy un tranza, porque no soy un tranza. No seas mamón. No seas mamón. Paula Sayaluais dice que este pendejiel no quiere cambiar. La verdad es que sí, güey. Me ardí. Perdón, chat, no los venge. Fabio4R dice, oye, Uriel, ¿te puedes salir de la partida? Es que no alcancé a entrar. No. Rorropirorro69 dice, oye, Uriel, me acordé de la época Trovo, y como le dabas cajas y cartas a los chavs, y me dieron aires del video del Doomentio partiendo la pizza en la calle, soy gay y le voy al Pachuca. ¿Qué tiene? ¿Por qué se burlan de ese momento? Se ve que es un momento muy especial para... Para los que Mike estuvieron 281205 ahí. Intentó ganar un juego, pero perdió épicamente, jaja, Riansen. Nokia164 dice, hola, Uri, el otro día andaba analizando el video del Pueblo en velocidad lenta, la parte donde sales y me di cuenta que tienes el culotee de la Bella Cat. Wow, qué rico. De la Bella Cat, ay, no. Mike, gracias por canjear el pollo. Saúl, a ver, allá hay gente. Manuno dice que ok, gracias, estoy como los chinitos, no más milando. Alonso se dice, güey. Güey. ¡Ey, michoacano enamorado! ¡Gracias! Ay, no te mames. Pichula 1 dice que y la laptop, güey. ¿Conoces el meme del brócoli? César Mamarré dice que el Uriel es como el güey que se anda cambiando de carrera cada que puede, diciendo, no es que esta sí es la buena, ahora sí viene la calidad. No. Mike 281205 dice, Uri, si te viera en la calle, te daría un abrazo, pero mido 1.75 tons, te llegaría como a la altura de la riata, igual te pego unos cabezazos en el ombligo, no hay corazón roto, corazón roto, corazón roto. Date, adelante, papitas sin pedos. Papitas con chileis quiere que hagas lo siguiente, tira todas tus armas, güey. Masterando 83 dice que Gwen eres gran soldador. No, te la devuelvo, es que estamos en apuestas, solo tengo dos intentos. No, te la devuelvo, te devuelvo la carta para que no sea fraude. Soy gran pendejo de FFFFF. ¿Cuánto le dan a mi cuajina y se escribidipanas? Yeah. Zakiro dice que Uriel,
Yo me ofrezco como voluntaria para resubir los streams que realmente pagamos por ti. ¿Qué se pierde? Pues no más, ¿cómo que no? Pues eso, voluntaria para resubir sin paga, por favor. Ah, ya, yo lo voy a hacer. Esta noche se sube stream. Esta noche se sube stream. Esta noche se sube stream. Lleva el año ya van cinco cara con los ojos bien cerrados. No voy a estafar. Oigan, ¿les parece si en el canal de Uriel Streams? Bien cerrados y sacando la lengua. ¿Qué les parece esto? Estafador pendejo. Les quiero proponer algo. ¿Cuándo te vuelves bueno en Puyigi? Ya soy bueno, llevo como 4 kills. José Frank Ramos quiere que respondas. Mira, ¿qué les parece esto? En modo serio, la Paula es hombre, la Paula es vato, chat es vato, tiene penetote aguas. ¿Qué les parece esto en Rata Streams? No, en Uriel Streams voy a subir los streams a partir de ahora, ahora sí. Y si hay una sección tipo reto GTA, la corto y la subo aparte. 173, o sea, va a quedar que el stream completo y aparte subo algo importante del stream. Si el que le regaló el Starfield, el que le regaló DLC del Cyberpunk, o el que comentó en el no hubo autoexpreso o muchme autitere sintis video maquels me van a cricara revolviéndose de la risa. Ya, ¿no? Y así le tumbamos la chamba a los cliperos de sus de en vez de que suban sus putas secciones enteras, vuelven a subir clips a la verga. El veteo, gracias. Blanquito dice Uri, entonces parte de que va a regresar la calidad es que volverás a decir la N palabra y la J palabra. No. Ay, me asusté. Mikelman dice, dos. Dos. ¡Imbécil! ¡Qué asco que da! Ya. ¡El calvo, gracias por mandar el pollo! Lasky quiere que aúlles. Zenfren 21 dice que no vales corazón roto, corazón roto, corazón roto, Uri. Diario que te digo que te doy cajas si llegas a top 1 o 3, nunca llegas, te doy otra oportunidad si no la haces. ¡A huevo, va! Esta y la que sigue serían mis últimas partidas, si es que el no la armo aquí en esta. El quiere que bebas agua. A ver, voy a hacer algo muy arriesgado, voy a tomar agua y voy a jugar. ¡Ah, la verga! Casi muero. How can you sing to my... Ocupo un pinche puto perro carro, güey. No la chingues. ¡No mames! ¿Qué está pasando? ¡No seas mamón! ¿Qué sucede? ¡Se me está vergueando todo! ¡So numb! ¡Ahora soy! ¡No mames! ¡Se está vergueando todo! ¿Qué sucede? ¡Puta madre! ¡No la voy a armar! ¡No la voy a armar! ¡Un auto, por favor! ¡Un auto, por favor! ¡No mames! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Lo logré. El Masteco 095 dice, a veces pienso que el Uriel me hace güey, pero luego me acuerdo del reverendo perro imbécil que le compro los juegos de Lego y Batman de decisiones, tipo de gente que se la jala viendo a su vieja siendo cogida por otro. LOL. Ezequiel Bread dice, el Uriel es el tipo de persona que cuando va a mearse. ¿Y cuando va a mearse qué? César Mamarré dice que si el Temat fuera un Skibby Toilet, mandela a la Skibby de verga, compa, yes, yes, yes. ¡Ay, Dios! ¡Ah, muere de crigen! El calvo 173 quiere que le tires cagada a Revive el canal principal, güey. Es que ya me quitaron la monetización. Entiendan que nunca va a volver porque André YouTube Luis, le quitó la función de monetizar a ese canal. Y puedo decirles que es la mejor inversión que pude haber hecho. Mi vida ha cambiado para bien. Amigos, los invito a comprar cajas. Quiero ya que sepas que tu suéter vale ver. Ver. Papitas con chiles dice que te suicides en corto XD. ¡No! ¡Estamos Ricardo en la apuesta! Fernando ¡no! dice no que se la puede. Reacción a los cuartos de los subs calavera. Y huevos ya, cortados ya la, reaccionamos. La reacción a los cuartos de los subs calavera. Y huevos cortados la reacción a los cuartos de los subs calavera y huevos cortados. Ya reaccionamos. ¡Ay!
michoacano enamorado, gracias. A verga. Montes Nuez dice, nadie te cree, güey. Ya es como la décima vez que dices que vas a subir stream. Esta noche se sube, para que estén atentos. La Yomanca. Gracias. Maciosare 95 dice, va, pero cúmplelo y súbelos. Ya ni el Dumentio incumple lo que dice. No, real. Esta noche sí lo subo. Real, esta noche queda subido. Una disculpa de verdad por tardarme con eso. Ya, ahora sí, quedarán subidos. ¡Ey, Miki! La marrana hoy poca, dice que mejor pochas, suete tu pelo, gracias, a mi polla, güey. Pero callanos la boca y hazlo, Uriel. Luego no más lo haces mientras te pican el orgullo hasta que se te olvida. Pasto es verde, el pasto es verde. Masquerando83 dice que a veces me siento como un corazón roto. Pero luego me acuerdo de los reverendos pendejos que le compraron juegos, cartas de acciones o cartas de Link a Uriel. Y me siento pues sí, mejor y en si la lo vida. Vemos. Y si los ahí vemos, no es informe. A ver, pibes, aquí llega el explicador de pibes a explicarles. Lo que quiso decir este chango es: yo no voy a subir ni madres, cara de loco, cara sí, de loco, voy cara a de subir. Loco, cara de no, loco, van cara por de desinformar. Loco, nueva de loco, regla: si loco. Desinformas es van. Si desinformas es van. Julio Camacho, gracias. Julie Camacho, thank you. Bajo Bati dice, corazón roto. Vete a chingar a toda tu puta madre. El Saúl no ganó ni un Emmy. Sé que los premios valen verga, pero aunque sea uno de consolación, cabrones. Y solo ¿verdad? Hubo un ganador por categoría de serie. Nah, vete dice, a la no, verga. Hijo, ya no te creo, gallina, no, hijo, ya no te creo, gallina, no, hijo, ya no te creo, gallina. Papu-L dice, hey, Uriel, recuerda que... Paula Sayaluais dice que ojalá ser vato. Toda mi vida me despreciaron por ser mujer, dedo índice hacia arriba, cara con ojos en blanco. La verdad es que por muy vato que parezca, solo soy tomboy. Pero mi cuarto está lleno de cosas de Sailor Moon. Si fuera vato viviría mejor. A la mujer hay que mamarle la pucha. Pues que cada quien, mira, tú la tienes bien porque eres vieja y puedes manipular Alonso, cualquier pendejo bien. Y ya ser mantenida. Piénsale, ponte dice, verga, mija. Si con toda la feria que te andan dando, haces sorteo de una itálica y una caja para andar de tortillero o un triciclo para tamales para que los subs se pongan a jalar. Eso estaría bueno. 2003 dice que advertencia. Confieso que yo una vez me gané un juego, pero Uriel me dijo por WhatsApp que le mandara foto de mi culo rasurado si no había Red Dead Redemption 2. Se me cayó un ídolo, cara llorando. ¡Eso es falso! Mike281205 dice... Van por desinformar. Checa Discord. Te hablan, pollón. Ay. Niotoma-68 dice que, oye, Uriel, la verdad estoy muy preocupado por ti. Pero no te preocupes, cuando truene lo de los streams te pago una operación de corazón roto y chichis. Sí es cierto, le debo cajas a mis moderadores. La paga, perdón. Ahorita terminando stream, yo sé que no me van a creer, pero terminando stream, lo checamos a ver quién le falta. A ver quién le falta el su paga. El 27 dice, oye, güey, ya son las 10 de la noche, ya apaga, güey. Ahí voy. Misaki-PXN me estoy miando, dice, güey. Quita esa mamada, mejor juega al frigir, corazón roto. Güey, corazón no roto. Seas mamón, corazón me estoy roto, miando. Corazón roto, en serio, corazón me tengo roto, que estar miando, roto, ya llegando roto, al top 10. PXN de X, Alv, que chingue neta, a su madre, me tengo Mike, que miar justo en este momento. No sé, pero ando bien jodido de la próstata. Me mía todos los tenis. Polipix dice, pues create otro canal, PT o Ubondevgada. La Yomanka Sama dice que ya. Ye.go. La punto Yomanka. Ya punto ye punto go punto la. Yomanka. Te compré cajitas, naco, corazón roto, pero como no estás jugando al Plantas versus Zombies mamón, de Mamón, me estoy retorciendo. No te compré chorrocientas voy a cajas. Poner la cámara para quiero que vean cómo que me retuerzo. Que vale verga. Me estoy meando. Blanquito dice, Uriel es el tipo de persona que pide la parada en el metro. Uri, por cierto, ya vi la película donde me sales estoy meando todo bien lo cabrón. Gordo. Sí, está piola. 10 de 10, pulgar hacia arriba, pulgar hacia arriba, ¿cuál? Pulgar hacia arriba, pulgar hacia arriba, pulgar hacia arriba.
Sí, está buena, pero ay, la mejor. Ay, ay, tampoco, ¿no? El Calvo 173 dice que, güey, hoy en la mañana fui a la parada del camión y vi a una mujer. Creo que estamos generando un vínculo. Pronto será nuestra boda. ¿Vendrás, ñaño? Dios. No seas mamón, está quitando un puta madral. ¡Seas mamón! ¡Está quitando un chingo de vida! Mike281205 dice que te pongas unos anuncios insanos. No me disparen. Mike281205 dice que te avientes un gemido en corto como la puta que eres. Estoy bien pendejo. Sakiro dice el chat gritando Fakefan. Pero entienden, no todas las ratas están atentas. Necesitamos las resumidas. Yo también, que la reacción a mi pochocla se perdió. Y ella la quería ver cara de gato llorando. Uriel, ay, vas a caer. No. ¡No seas mamón! ¡Top 9! ¡No seas mamón! Corazón roto. Vete a chingar a toda tu puta madre. El Saúl no ganó ni un Emmy. Sé que los premios valen verga, pero aunque sea uno de consolación, cabrones. Y solo hubo un ganador por categoría de serie. Papitas con chileis quiere que respondas algo en modo serio. Oye, güey, envíe dos si no los vas a cumplir, ok. Recuerda que eres tú, corazón roto. Espérate, güey. Volvi-X dice: no pierdas, Uriel, yo confío en ti, chamo. ¿Me das 20 cajitas? Espérame, güey, Chaser, qué degradado. Y que ahí hubiera habido un cabrón. Manolito Ongrex 777 intentó ganar un juego, pero perdió épicamente. Jaja, Riansen. Lol. El guión bajo Comal dice que no le crean, solo va a subir uno o dos juegos para que ya no lo molesten. Él igual a los niños chiquitos que si no los regañas no funcionan. ¡Me estoy miando! Canelita 701 dice que te avientes un chiste, puto payaso meco. ¡Me estoy miando! ¿Será prudente? ¡Me estoy haciendo! Karl Marx 49 dice que hay Uriel mínimo comparte con la banda que pito te tiene tan hipnotizado. Y corazón roto que andas haciendo 4 streams al mes, cabrón. Espero y estemos haciendo streams en 10 días. Y ni siquiera avises, cara cabreada. ¡Pinche camperote de cagarro! ¡Ay, voy a ir a hacer pipí! César tengo Mamarré otro dice, intento. Yo también me última partida juego, y ya y hacemos reacciones. Se lo por el grupo secreto de Telegram, el Uriel me dijo a ver tu chilito. Oxisiris dice que Uriel, ¿quieres cajitas? ¿Sí? ¿Cajitas? Sí, ¿para por favor. Uriel lepra rata? Ay, vengo. ¿Sí? Me voy a hacer corazón pipí. Roto, voy a ir corazón a hacer roto, pipí. Corazón roto, jodido. Chavaserket dice el Uriel, ahí sí subo todo, no desinforme estudio. También Uriel sin subir la sección de historias nacas hecho en noviembre, ay, y ni digas nada que las cartas de reto calavera, yo te vengaré Oreo Taco. Maciosare 95 dice ¿a poco les pagas a los maderadores con cajas y experiencia? Ahora que lo pienso, imagina si el Uriel fuera mujer, sería una combinación de Ari y Renegul. Travis Scott dice, oye Uriel, ¿cuánto cuesta tu cama para ver si duermes en una cama más cara que la mía? Cuando era niño. Se dice Uriel, ¿por qué me tocas mi chilito? Cuando era niño confundí. Paula Sayaluais dice que hay esto Uriel. Lo tengo que casi contar, se voy me a olvida posar las contarte cartas. En mi vida. Mi mamá me dijo que me iba a pagar dinero y hasta cambio de apellido. ¿Se vendrán una cajitas? ¿Quién sabe? No. Ocupo feria cara desanimada. ¿Quién me regala cajas cara con mano sobre la boca? A ver, Masterando ya pasé las cartas porque dice, espera tengo un que skibidi decir. Momento, descubre un skibidi misterio. ¿No habías dicho el año pasado que les pagabas a tus mods con dinero real y no con cajas? Ah, ojo, sigo aquí, arroba sat, arroba profeco, arroba https, arroba amlo, arroba morena, arroba mao, arroba...
Sigo trabajando en ello. Estamos con el papeleo. Retootlinemiami por favor https://www.youtube.com/retohotlinemiami. A ver, después de esta partida lo vemos. Loco 1271 dice: hola Uriel, oye, mi hermana se dio cuenta de los cargos de Streamlots en su tarjeta de crédito, pero no sabe de qué son. Jajaja, qué pendeja. Viva López Obrador, pinche. Por gente como tú, luego bloquean Streamlots porque tu hermana no sabe qué pedo y lo va a reportar como estafa. Lo reporta como estafa. Y pues luego, y luego más gente no me puede comprar por pendejos como tú. Ah, ya no es necesario poner mi cara. Troleo, hermano. A ver, maderadores, top. ¡Ey! ¿A qué top tenía que llegar para ganarme las cajas? Dice que oye, USB borrosa tu cámara, limpiala, güey, no seas pendejo. No, ya la quité. Ah, ya la quité. El Calvo 173 dice que oye, ñaño, ¿le puedes decir a Fatbear que por su culpa la palabra ñaño ahora es parte de mi dialecto náhuatl? Ñaño. Hola, curipapus, Fatbear, te panzaste. Fernando Aranda dice: a veces volteo a ver el chat y no entiendo cómo la banda cada 20 segundos manda mensaje. ¿No se cansan? ¿O son bots? ¿Qué tiene? Yo los leo todos. Si no todos. Son bots, confirmen escribiendo. Yo los leo todos. Yo los leo THD todos. THD dice: ewe, pero que yo sepa se puede recuperar la monetización de un canal y si subes 3 o 4 videos y vuelves a solicitar la monetización del canal, eso quizás funciona. ¿En serio se Fat puede? Fat4R dice que en hambre Uriel, primera vez en toda tu carrera que estás en top 10, y ni pediste que hagamos apuesta W. ¿Sí pedí que no? Ok, maderadores, top 5. Top 5 en esta partida. Maderadores, top 5 en esta partida. Nokia 164 dice: Uri, ¿cuántas cajas quieres para pasarte el Last Monday? Garfield está bien bueno y es gratis. Te va a gustar porque eres medio furro, hijo. Unas 150. Unas 150 cajas. Antos 1609 dice: Uriel, cuando un nuevo hit mundial ese chúpame la riata, corazón roto, corazón roto, corazón roto, vieja, corazón roto, corazón roto, corazón roto, enséñame la teta, la tiene rosadita. Mickey Man dice que, concentrate, hijo de tu puta madre. No sí. Nos decepciones de no, nuevo. No, ya, esta es la buena, esta es la buena. Me cagué. Ok, creo que ya puedo contarme ande. ¡Ay, lince sosegado! ¡Gracias! Ok, creo que ya puedo contar mi anécdota. Muchas gracias por el apoyo. Mickey Man dice que estás bien, pendejo. Tú, güey. Ok, ya la puedo contar. Cuando era niño, confundí. En la escuela nos dieron la plática de los aparatos reproductores, el cuerpo humano y todo, ¿no? Y yo escuché la palabra vagina. Y no, ¿cómo estuvo? No me acuerdo, pero dijeron vejiga. Vejiga y vagina, no me acuerdo. Y llegando a mi casa, le dije a mi mamá: ¡ay, me duele mucho la vagina! Porque lo confundí con vejiga. Y se cagó de risa. Y dije: ¡ay, me duele mucho la vagina! Pero quise decir vejiga, güey. Y mi mamá nomás se cagó de risa y me apuntó riéndose. ¡Ay! ¡Me duele la vagina! Y luego, ¿no? Pues ya era todo. Ya es todo. ¡Ey! ¡Monolito Gamer! A ver. Ok, terminando este PUBG, sale la reacción al video que mandó el Saul Goodman. Pero sí es por cajas, ¿no? Pero sí se hace por unas cajas, ¿no? Sí era así el trato, ¿no? Ya reactivé las cartas, pibes, ya me pueden papear. Ay, qué ridículo, de verdad, las hueva. Ya me pueden cacahuatear.
Ya me pueden Juanca seguir cacahuateando. Me dicen hambre pobre de tu mamá al ver que su hijo es bien mongolito y corazón roto, corazón roto, corazón roto, XD. No, bien corazón que... roto, corazón roto, corazón roto desde niño el Uri. No, es que yo la neta sí estaba bien pendejo. No, es que yo al chile sí estaba ahí, bien... Ais-03 dice, todo alguien? Me cueste morro, si o no raza. Pero si tienes vagina o no, Mike2812-Montes bueno, dice, para preguntas y historias así mejor apaga también no el micro, qué güey. Significaba panocha. Y un hijo de su verga vida me preguntó que si tenía panocha. Y yo pensé que era sinónimo de pen y todo baboso, dije, Simon güey bien grandoso. Y no más se quiero alrededor de mí una damas. Bien grande. Alexander Luna dice que oye Uriel, ¿puedes bien mandar grandota un saludo a mi amiga Sofía Santuario Ana Lover PLS Aña? Ay, está muy loco. Un saludo, Fan Sofía. De 4R dice que te avientes un gemido en corto como la puta que eres. Ah. Pichula 1 dice, ¿estabas? Sigues siendo un pendejote. No, pero antes más, güey, así bien pasado de burger. Sacos Bigman dice que vaginiel o variel mensturiel pendejiel no, güey, no es que no puedes ser tanto noto, güey, panochiel cagiel quer de mi vergiel estupidiel pendejiel mongiel naquiel ratiel corazón roto, corazón roto, corazón roto, te extrañaba, güey, te amo. Güey, llegas con tu mamá y le dices, me duele la vagina. Iván Noah dice que esta anécdota confirma que el Uriel es trans. El Uriel es trans, cara de gato, no. Asustado, cara de gato, asustado, cara de empollón, cara de empollón. Esta anécdota confirma que el Uriel es trans. El Uriel es trans, cara de gato, asustado, no. Cara de gato, asustado, cara de empollón, cara de empollón. No. Michoacano guión bajo enamorado quiere que bebas agua. Ok, voy a tomar agua. Crapsito 1 dice que oye Urielin, me acabo de comprar el Cyberpunk 2099, digo 77, y me puse como hombre, güey. ¿Cómo le hago para casarme con la Judy, güey? Está muy bonita, güey, 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 güey. No puedes, es lencha, no se puede. ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Saúl! ¡Saúl! ¡Wow, qué rica! Es por el video, son las cajas del video. Muchas gracias, güey. Ay, pero sí dice pinche niño pendejo. Ay. No me digan así. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya las dio el Saúl! ¡Gracias! ¡Gracias! Maciosare95 dice: ¿a poco fuiste a la escuela? Se ve sí. Que quedó trunca. No. Gracias, mi buen sin morir, so. Dice, oye, Uriel, ¿tu papa ya es grande? Misotex dice, ¿cómo? Hey, arroba Carpenter Brut, me duele la corazón roto, corazón roto, corazón roto. Y Katos, muchísimas gracias. Gracias. Masterando 83 dice, te pongas unos anuncios insanos. No puedo hasta dentro de 12. Ah, bueno, a ver, ya lo voy a poner. Travis en un Scott segundo dice se quita que el cooldown. Entonces, desde que le dijiste que te dolía la vagina, ¿te volviste femboy? No. First Zero Oficial dice que vaginiel, 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 vaginiel. Oye, güey, ¿pero tu papá ya sabe que tiene vagina? MH, MH, ¿cómo? MH, MH. ¿Cómo? Misa Misael dice que hola, esta es mi primera carta. Y solo la usaré para decir lo mucho que agradezco que hagas streams. Tus streams me divierten muchísimo. En fin, muchas gracias por todo. Perdón por tan poco. Gracias, Mau. Manolicongrex777 dice, gracias por papearme, Uriel. Me llamo El Vergota en Steam 1064826160. No me estoy dando cuenta. Necesito que me des el Baldur's Gate 3 si no me encargaré de desvivirte a centones. Ahí está, ya puso su usuario, el güey que compró. El güey que dice ganó que el juego. Oye, güey, modo serio, si viste el vídeo donde están las lates y pueblos y maos vestidos de viejas, ¿no se te paró poquito la reata? Porque a mí sí, güey, me sentí incómodo, pero si me la jale a ti, ¿no te paso? No, no lo he visto. Me encanta ser blanco. No lo he visto, actually. No lo he visto. No lo he veído. Hey, family. Ay. ¡Papu! ¡Papu! A la verga, escuché pasos. A Paula Sayaluais dice que OMG Sol, te amo, no puede ser, te amo, es que estoy en lágrimas. Para que veas, Uriel, que el Sol es tu fan número uno.
Y si terminando stream le seguimos con la ruleta. Y si para lo último del stream hacemos una ruleteada, así de que ya es lo último. Kenneth Chiu dice corazón roto, corazón roto, corazón roto. Makes me wanna cry. In a good way. This is an increíble video. ¡Nicola! ¡Me llamo Henry! ¡Ayúdame, por favor! Nada más está enmierdando el stream. Nada más está diciendo pura cagada. Y Cagión Bajo Top dice que buena noche, Suriel. Ojalá juegues más partidas de Puggy. Sigan vagineando. Sigan vagineando. Sigan vagineando. Pinches viejas putas. Sigan vagineando. Masterando 83 dice te eches un chiste, pinche corazón roto, corazón roto, corazón roto. Mejor. Ok, ok. José Ortiz, ¿cuál es el colmo dice, de un tigre? Urisirate, ya sacó su peluche. Quedarse sin trigo. Quedarse sin trigo. Pichula 1 dice que sabes por qué te duele la ballina, Uriel. Es tu remordimiento por rayar los baños de la escuela, pinche morro malandro. Ok, pendejo, van te por vamos desinformar. Van por desinformar. Van por desinformar. Me está llevando la verga, güey. Yo que no salgo de la zona. Karl Marx 49 dice que entonces eso significa que tu papá te vestía de mujer. Porque eso Q decías Maybe. Vagina lo explica todo, güey. Cara asustada. Maybe. Wow, qué rica. Ok, todavía tengo oportunidad de ganarme un chingo de cajas si quedo en el top 3. ¿O cómo era? ¿Me lo puede repetir el man de la apuesta? Si hago un fanfic de que hubiera pasado si Carpenter Brut te respondiera y te mandara 200 cajas por reaccionarlo, ¿lo reaccionarías? ¿Qué opinas de Lue que gasto 50 mil dólares por soft porn LOL? Es que... Ya me creció la verga. La verga ya me creció. José Ortiz 11 dice Uri pasa tips para ligar ya. Todavía estoy a tiempo de meterme.
3 ¿Qué? Dice Uriel, ya me voy. Mañana inician mis clases en la uni. Descansa, Uri, y descansa en chat. Ay, gracias descansa, por el stream, Uri, descansa. TQM. Hasta mira, Paula, mañana. Mira, Paula, te voy a decir la neta. La yo lo haría, pero eres mujer y me dan miedo. Las mujeres me dan miedo, ¿ok? Y ponle una bolsa con hielos al modem pa' que no se te sobrecaliente y se apague. No, no quiero hacer nada porque eres mujer y las mujeres me dan un chingo de miedo, güey. La neta, me dan puta madral de miedo. Corazón roto, Puyiyiku te está jodiendo la compu, ¿entiende? Notión bajo Bati dice que realmente es que eres el cuéntele a Saúl del Puyiyi. Nunca ganas ni madres aunque te lo merezcas. Ok, mira, Paula, realmente podemos organizarnos, pero yo nomás te voy a contestar. Ok, podemos Chava organizarnos, pero te voy a contestar de la forma Jaime quiere cajas. Más Buen según seca todas posible. Las reacciones. But no subes la reacción a las historias nacas de noviembre. La reacción del Jasonic y quizás la ruleta. Ahí. Ay. Y esas dice y que justo te compro Sale. Las cartas, che, güey, todo en mierda, do el stream. ¡Ah, me compraron cartas! A ver, ¿quién Mike compró? Mike281205 dice que, oh, corazón roto, Gracias, corazón roto, yesa. Corazón roto, nada, chafa. Nick, Marichot es bromis, papito, lo que se llama morirse, eso sí está gacho. Y somos amigos, 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 y somos amigos. Ok, lo voy a decir, la oferta relámpago. La oferta relámpago empieza a las 10:35. No, 10:34. A las 10:34. El stream hace rato cambió. Oferta relámpago empieza a las 10:34 y termina a las 10:36. Maciosare 95. Oferta relámpago empieza a las 10:34 y termina a las 10:36. De manera opresora. Ay. Ay. La oferta relámpago empieza a las 10:34, ahorita son las 10:33 y termina a las 10:36. Y de ahí reaccionamos al iceberg de las películas. ¡Inquieta! Lince-bajo sosegado dice que empezamos las estafas relámpago vaginiel. ¡Ey! A ver, oferta relámpago. 21M dice, otra estafa relámpago, qué bueno que ya me gasté el dinero. Ve mi video, no te Paula hagas pendejo. Dice que XDDD, pero PQ Uriel. 15 cajas y pone... Oye, bien. Pero... No pero... necesitas hablarme con palabras completas. Solo oye, con que oye, saber Ricolino, si te gusta pero o no y ¿Si me diste las cajas NTP, o estás ya pendiente? Ya te conozco, o mi amor. Te sigo desde hace 10:34. ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! Macio ¡Ya empezó! 95 dice cuánto te dieron de cajas por esa reacción a Uniserver para comprarte y también mandarte. Me dieron 50, me dieron 50. Estoy pendiente. Papito, es que dura mucho, lo podemos ver mañana. Estoy pendiente. Ten, déjate las doy. No, no, no. Flaxi, gracias. La marrana hoy dice Uriel, ¿y cuándo me vas a dar el iPhone que me gane con la ruleta de Nimo Televisión? Ay. ¿Quieres tener al bebetón en tu celular? ¡Y siguen las ofertas relámpago! ¡Chava Cerquet, gracias! ¡Viva! Ok, y sigue la oferta relámpago. Gracias, Carmax y Perro Loco. ¡Ay, Wombatune! ¡Gracias! ¡Viva! Colido, gracias. Un minuto para la oferta relámpago. La marrana hoy dice y la licuadora, güey. Ay. La marrana hoy dice que pero y la licuadora, güey. Ay. Gracias, Julio Camacho. Viva. ¡Oh, my God! ¡Gracias, Vilo! ¡Gracias! Ok, se acabó. La oferta relámpago se ha acabado. Le voy a tomar foto a los dice, ganadores. Y aquí voy otra vez de pendejo a caer en otra estafa relámpago. No, pero por favor, Uriel, deja de si controlar cumplo. Mi mente. Te odio, corazón roto, corazón si roto, corazón roto, culero. ¡Viva!
gracias, el John. Ok, estos son los ganadores de la oferta relámpago. Perro 1 dice va a estar bien, corazón roto, corazón roto, corazón roto. Y lo que habías que dicho de calidad, de las reacciones, dice el Card 2, por fin, ya no te hagas corazón que... roto, corazón roto, corazón roto, mi amor. El Gabo Bravo. Gracias, Angel. Ahí va la foto de los que alcanzaron. Ok. Todos estos se van a llevar 2x1 y de 3 cartas, ¿eh? Se van a llevar lo que compraron en cartas, pero por 3. Pero HD dice si güey, se puede recuperar la monetización del canal, solo tienes que volver a mandar la solicitud de monetización. Lo recomendable es subir un par de videos antes de mandar la solicitud, así te dan más bola. No mames, esto es real. ¡Ey! ¡Gracias! ¡Oh, que la verga! ¡Gracias, Macios Ares! Ok, déjenme, le tomo la foto a los ganadores de la oferta Relampago. A ver. Gracias, Saúl. Ok, así nomás quedó la lista. Chavaserquet dice que lleven su estafa. Lleven su estafa relámpago, que va a pagar hasta inicio de febrero. No, lo va a pagar en la noche. Que no ande desinformando, y que si la va a pagar temprano, dale su licuadora a la marranaue. Estos son todos los que se llevan su... sus cajas de oferta relámpago. Muchas gracias. Hey, FamilyWiz64 dice estafa relampago alto voltaje, estafa relampago alto voltaje, estafa relampago alto voltaje, estafa relampago alto voltaje, estafa relampago alto voltaje. Shut up. Sus madre María dice que oye, güey, nada más te aviso que las mamadas que enviaste por el watch se puede considerar como corrupción de menores. De eso mismo condenaron al Drake Bell. No mames, güey, no seas corazón roto, corazón roto, corazón roto, XDDDDDDDD. No mames, ¿dónde está el teléfono? Wombat Bune dice, watches este link https://youtube.com/videos-de-peleas-de-viejas. La marrana Oink dice que hay no, güey. Y si mejor das lo que compraron en cajas, pero en rollo o en kilos de arroz. La marrana Oink dice, o mejor aún, un saludo personalizado, y todo forzado, así como los 10 segundos del Wefer XD. ¿Dónde dejé mi teléfono? No seas mamón, Juan ¿dónde dejé mi teléfono? M dice que felicidades a los ganadores. Les van a dar sus cajas dentro de un mes. El Uri es muy cumplido, cara feliz con ojos sonrientes. Kenneth Chu dice, vale, corazón roto, corazón roto, corazón roto, tengo un chingo de delay, y ya se me acabó el dinero, pues ya ni modo, hay pa' la próxima semana te caen más cajas. Teo HD dice, si te rechazan la solicitud, lo cual sería raro, debes mandar un video de apelación a YouTube de menos de 5 minutos solicitando la monetización, si no me crees lee las normas o mira videos en YouTube. Cochibochi dice que compren cajas, cabrones. Ya no le pidan cajas a mi abuelito que sale de su pensón. Saludos a mi compa el Jimbo. Compren cajas, culerones, calavera, calavera, calavera. Papitas con chileis quiere que arremedes ahí. No tengo pa' hablar, pero gucha Fauriel. Papitas con chileis dice que te pongas unos anuncios insanos. Michoacano guión bajo enamorado quiere que bebas agua. Márquenme de volada, márquenme de volada. Márquenme de volada. Chavaserquet dice que no, güey. Ya no me ilusionas. Ya sabemos que tardas un promedio de 15 días en pagar estafa relámpago. Ya ni lo intentes. Ya alguien tomó screenshot a esa madre. Yo te defenderé, Jaime Uriel. Puta mierda. Karl Marx 49 dice, pero paga las cajas ya, nada que al final de stream, porque todo puto mundo sabe que se te va a olvidar, y lo harás dentro de 2 meses, y estoy siendo optimista, cara cabreada.
Baba Booey. Wombat Bunny dice que hay que pensaría el Uriel si supiera que el dinero que gasto en cajas lo gano literalmente con mi culote inmenso siendo embestido con tanta intensidad que me deja temblando bien culero, ayuda un nu. Lilato le dice que pásame tu número y te marco, güey. Ya quedó. Saul Sayan dice: yo también tengo un chingo de delay, está fiel, ándale, méteme a la estafa, repangalo, ya no me quiero empiedrar, ya no me quiero empiedrar. Un saludo a Vane, un saludo a Diego, a un ver, saludo a los achinchoyers. Vamos a pasar las cartas para reaccionar a este shit. 016 dice que ya le tome captura, güey. TOHD dice: si te rechazan la solicitud, lo cual sería raro, debes mandar un video de apelación a YouTube de menos de 5 minutos solicitando la monetización. Si no me crees, lee las normas o mira videos en YouTube. Vives, gracias por la información. Neta, gracias. Lo voy a checar porque sí estaría bien revivir el canal. Lo voy a checar. Va. Ok. Ok, ya pasamos las cartas. ¿Listos para una reaccionista insana? ¿Insana? ¿Insanation? ¿Insanity? ¿El iceberg de las películas inquietantes? Oh, o sea, son las películas que no se están quietas acá. O sea, ¿cuáles son las películas inquietantes? Las que no se están quietas acá. Están quietas. Inquietantes, no se pueden estar quietas las cabronas. Advertencia, el siguiente video presenta... Güey, te tapas los orificios nasales con los dedos. Advertencia. Advertencia, el siguiente video presenta contenido gráfico, así como descripciones grotescas que pueden ir desde fetiches extraños hasta ilegales. El siguiente video es únicamente para entretener e informar. El uso que le des es morbo, es morbo, es un video amarillista para sacar dinero, no es para entretener, es para sacar dinero, es para sacar money. Que puede ocurrir por estos y no recomiendo la búsqueda de este material. Se recomienda la discreción del espectador. La puerta todo photoshopeada pa'l perro, güey. De hola, la verga. Culones, ¿cómo están? Yo la verdad mal porque... Hola, bolillo, gracias. El día de hoy me llegó un paquete muy especial a la puerta de mi casa. Se trata de este, el cual contiene las películas más perturbadoras de toda la historia de la humanidad. ¡Oh, mames! Todas esas ya las vi de niño, güey. No, ya en serio, dejándonos de bromas. En mi último iceberg repasamos todos los misterios y todo lo grotesco que puede llegar a ser el mundo del internet. Así como también todos los peligros que pueden acechar perro, en esa oscura güey. Parte. Pero el día de hoy repasaremos lo más oscuro, lo más espeluznante y lo más inmoral en el mundo de las películas independientes. Hoy repasaremos todas aquellas películas que estuvieron circulando de forma ilegal en algunos puestos, mercados o tianguis en varios países de Latinoamérica y del mundo. Así como... No, uno ni sabe esas películas porque... ¿Qué voy a andar pisando un puto tianguis, güey, en mi vida? Gente de la tierra, güey. Gente tierrosa. Varias películas que en la actualidad han sido más que prohibidas en varios países. Todo esto tomando como referencia este iceberg que me encontré en internet. Ya las vi todas. El iceberg de las películas perturbadoras que fueron producidas por uno que otro enfermo. No lo voy pero a ver antes, para no spoilearme. Vamos a hacer una pequeña aclaración.
¡Pulseras! ¡Gracias! Con culones. Este iceberg consta de 8 niveles, pero vamos a quitar los primeros dos. Porque, o sea, está muy... 13, es... el conjuro, ajá, esa mamá pelaro, que... Son wey. Películas que todos conocen. ¡El conjuro! ¡Pura vieja! ¡Pura vieja pendeja se espanta con eso, güey! ¡Oh! ¡El conjuro! Y no vale la pena mencionar. Solo sería para rellenar el video y... Aquí no hacemos eso. También omitiré ciertos puntos que San Kichi ya debieron haber visto en otros icebergs. Para que esto se sienta como una bocanada de aire fresco para ustedes, culones. Así que perro. Vamos a echar... ¿Me dijo culón? ...a la burger estos dos niveles y este de aquí será el nivel número uno. Para que no les parezca raro que el nivel número uno ya esté en el fondo del mar. No se les olvide que en el lado superior izquierdo aparecerá esta notita con el nombre... Sí, el no soy tonto. Vamos. A su vez, como la etiqueta NSFW o N... Choco Andrea, gracias por la suc. SFL, que ya vimos lo que significan en el iceberg pasado. Básicamente, a te ver, dirá si algo no es seguro voy para a quitar las cajas personas, o si algo no es seguro de para ver que se vea bien en toda tu vida. Así que agarren sus palomitas y su refresco porque el mi día vape. De hoy nos aventuraremos en un viaje que... Pregunta para el perrito, ¿puedo agarrar mi vape para relajarme? ¡Exe! ¡Gracias! Difícilmente te podrás sacar de la cabeza. Nos aventuraremos en cintas que jamás podrás olvidar. Siento que va a haber pura porquería. Mike2815 se rifó con X100. Uri, cuando tenía como 12 en casa de un tío y primo me puso dos pelis, una de la serie Faces of Death, otra Ashes of Death, no me acuerdo bien, y otra donde se agarraban a vergazos vagabundos llamada Boom Fights. ¿Infancia? God. Infancia de las God. Siento que voy a ver pura cagada de... En esta película, no es una película, era un video snuff donde empiezan a torturar a un hijo de su puta madre. Siento que voy a ver pura de eso en vez de películas convencionales. Todo esto al módico costo de un like. O un del mic. Número de tu prima, tú decides. El disco. ¡Ah, no, no! ¿Cómo? ¿Qué ocurrente? ¿Cómo? ¿Cómo le voy a dar el número de mi prima, güey? Ya de hoy les presento... ¿Qué le pasa? ...el iceberg de las películas ¿qué inquietantes. ¡Qué ocurrente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no mames! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un señor de bigote! ¡Ay! ¡Ay, no te mames! ¡Ah! Yo sin la sasa. Yo 0.01 segundos sin la sasa. ¡Eh! Hey, gracias por la sub. Extraño. En este nivel se presentarán cintas con temática fuerte y delicada, así como también películas con fetiches asquerosos e inmorales. Todo. No, yo... Siento que todo en el internet es inmoral hoy en día. Yo seré el primer streamer en no ver estas porquerías, güey. El primer streamer 100% family friendly. Ya, la chingada. ¿Qué podemos ver? ¿Qué otra cosa podemos ver? A ver, estoy viendo. Ok, no encontré nada en mi feed. Todos estos ficticios. ¡Ah! ¡Ay, qué miedo! ¿Quién verga me está hablando? ¿Y qué verga quiere? Ya, vieja ridícula. No das risa con tus comentarios nacos. Mi video, güey. Ah, ok. Creí que simplemente era un güey... No sé, que creyó que yo no era gracioso o algo así... Pero ya vi la intención de sus comentarios. Lo dice solo porque no he visto su puto video. En realidad yo sí doy risa. La gente sí se está divirtiendo. Solo lo dice porque no hemos visto su video pedorro. Ok, por un segundo me había espantado. Dios, ya. Esta película Dios. La recuerdo mucho porque la vi de pequeño y me trumé. Seguramente ustedes también. Actually, solo y lo... Solo, saló y los 120 días de...
de Sodoma, Sodimo, es más profunda de lo que creen, ¿ok? Hablo de los 120 días profunda. De Sodoma y Gomorra. Esta película nos habla sobre los días... ¡Ay, cabrón! Donde aquí unas personas poderosas deciden castrar a sus hijas en un ritual libertino. Básicamente... una horchata. Es así como secuestran a 18 jóvenes y los obligan a sacar sus más profundas fantasías sádicas y... donde lo más grotesco ha de... No, la neta, esta madre sí me traumó también. Lo vi como a los 14, 13 y me quedé, Dios. Destacar es una parte donde a las chicas que tenían amarradas las... y luego las... Para ya sabía final, que iba a ser pura porquería, güey. Todo esto que dije censurado, quitarles la lengua y los ojos. Y si esto te pareció asqueroso, no te olvides que esto iba a ser una trilogía, pero no se pudo realizar debido a que el director fue asesinado en misteriosas circunstancias. Sí. XD. Fue el gobierno esta el que lo mató. La comienza fuerte. Les ¡Tetsuo! Voy a leer solo el primer párrafo y medio de la Wikipedia para ¡Tetsuo! Que se den una idea de lo extraña y grotesca que es. Un hombre llamado Yatsuo, abriendo su pierna con un cuchillo de donde manipula una barra de acero en la herida abierta, al ver larvas en su herida, cae en la histeria y sale gritando a la calle donde es atropellado por un coche. Sí, Saeru 09 se rifó con X200, que mejor que el perrito con el pito de fuera que el bien con la cola de fuera. Ay... Gracias por los 200 bits. En este coche iba un sujeto y su mujer, que al ver que atropellaron al tipo, deciden subirlo y ayudarlo, pero más tarde que temprano, el sujeto despierta y comienza a atacarlos. Pero la pareja logra ¡horas, mafufadas! Luego, el sujeto que conducía se da cuenta que se está convirtiendo en un robot como el sujeto al que atropellaron. Durante toda la película, se transforma, hasta que un día se da cuenta que su pilín se ha convertido en un taladro. Y sí, él mata a su esposa con su tilín. Con su taladro, vaya. Esta es... ¡una mafufada! ¿Cómo dice mi Christoph? ¡Una mafufada! ¿Esta película es una pendejada? ¿O cómo va la canción del Christoph, güey? Esta película es una mafufada. Esta película es una pendejada. Esta cinta grotesca, por alguna razón, tiene un 7 de 10. Por lo que sí, esta película es mejor que Papá YouTuber. En esta película, un montón de colegialas cuando vemos papá hacer YouTuber. Un pacto suicida. Algunas comienzan a quitarse la vida aventándose al tren y otras comienzan a hacerlo semanas después de diversas formas. Lo grotesco de esto es lo gráfico un que clásico. Se llega a apreciar todo. Al final, se supone que todo esto se debía a algún tipo de maldición o algo. No sé qué tienen los japoneses con las maldiciones, pero si no hacen que tu pipí se convierta en taladro, hacen que te quites la vida con tus amigas. Quisiera vivir en Japón. ¡LOL! Imagínense esto. Hay una mujer llamada Divine, ¿sí? Es la que come que mierda. Es considerada la persona es la que come más cagada. Inmunda del mundo, debido a todo lo que hace. Literal, esa película salió de unas retas de ver quién era el más asqueroso. Es el equivalente. Esta película es el equivalente al cabezuco diciendo, ja, yo duré más sin bañarme, ya 3 meses, me la pelas. Tú ves, existe una pareja que quiere ganarse el título que ella tiene. Y harán todo lo posible porque ellos también sean considerados como los más inmundos del mundo. Para esto, ellos secuestran mujeres para... y luego vender a sus bebés. Así como también vender heroína en las escuelas. Y sí, todo esto se ve completamente gráfico. Ya que esta película abusa mucho del gore. Hay una escena donde hay un perro come caca haciendo popó. Y esta chica llamada Divine le quita la popó y se la come. Todo esto fue real. ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡Fue real! Que ponga la escena, que ponga la parte donde la come. En el fragmento no hay cortes, no hay truco. Esta persona se comió la caca de perro, en ¡chingas verdad. ¡Chingas a tu puta madre! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi un millón de veces! ¡Ya la vi como 20,000 veces! También conocida como Midori, la niña... ¡No mames, güey! Legítimamente viendo esta madre... sentí cosas, creo que de verdad de las pocas veces que me he incomodado en una movie ha sido con esta, güey. Pero incomoda así cabrón, güey, de que, ay, ¿por qué? Así de que llega un punto de que dices, ¿por qué? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué? Niña de las Camelias es una película sumamente asquerosa. En esta, una niña llamada Midori se dedica a vender. No la quiero volver a ver en mi vida, güey. Un millonario le compra todas las flores y le da su dirección. Más tarde, Midori se da cuenta que su madre ya había fallecido y fue devorada por ratas. Ella entonces desde la pusi. Pasó un sujeto que le compró todas las flores porque no tenía dónde ir. Solo para encontrarse que la dirección es un circo. Aquí se aprecian todo tipo de asquerosidades. Ella, como era la única normal, a diferencia del resto, la ponen a lavar y hacer todos los que
quehaceres. No. Mientras tanto, hombres con mujeres deciden acosarla física y sexualmente, al grado de que un día despertó y vio a todos haciendo cuchi cuchi y lo obligan a participar en estos actos. También Dios. Hay una escena fea donde aplastan a un perrito bebé y sí, se ve todo esto gráficamente. Güey, no sé si sea la edad o no sé, pero ya llegué, o sea, a este punto veo esta película y digo, ¿esta asquerosidad qué? ¿Cuál es el fin? ¿Mostrar la miseria humana? ¿Ya? Ya sabemos, güey. ¿Cuál es el fin? ¿Por qué hacen estas... Why they doing this shit? En esta no, película ya estoy muy ruco. A Milos, un actor no por que vive con su familia y actualmente... A Serbian Film es el McDonald's de las películas perturbadoras. ¿Cómo lo puedo decir? A Serbian Film es el... Bueno, no sé cómo ponerlo. Se encuentra retirado, pero que debido al poco dinero que tiene y una crisis inminente, decide aceptar cualquier trato. Por lo que termina aceptando una oferta de un extraño. Un día, Milos despierta y se da cuenta que está cubierto de sangre y que fue completamente drogado. La historia se basa en cómo él, drogado, fue obligado a realizar actos sumamente asquerosos. Hablo de... Por lo que ya podrás imaginarte todo lo que esta asquerosa película nos muestra. La de la escena del bebé, güey, la verga. Siento que a Serbian Film ya es como los sigmas con los a Serbian Film es como los literalmente yo diciendo, güey, mira esta película Taxi Driver. No, es que la neta vas a sentir una conexión y así. Luego llegan los morbosos, hey, mira esta película a Serbian Film. No, es que dudo que la hayas visto, dudo que la conozcas, pero está muy perturbadora. Siento que es muy edgy. Ay, no. Ya la pudrieron la de Serbian Film. Ya la tiktokearon, güey. Básicamente, un explorador decide investigar la selva amazónica, donde se da cuenta que existe una tribu que se dedica activamente al canibalismo. Así que va ahí y más tarde... La escena de la tortuga, güey. Esta película fue criticada y tuvo una gran controversia debido a las imágenes gore y la violencia desmedida que se llega a mostrar en esta película. Actualmente está prohibida en Italia, Austria, Reino Unido... Tan culera que está la movie, güey. Y de una vez te digo que será ficción y todo lo que tú quieras, pero por favor, no la veas. Muy tarde. Güey, iba a decir algo y se me olvidó. Ah, sí. ¿Por qué casi siempre estas películas choqueantes y así están pa' la verga? O sea, sí, choquean y todo y es lo que quieren hacer, pero el resto y todo lo demás siempre está de la verga. Siempre es una las películas choqueantes siempre son malas películas con escenas cabronas. Siempre están pa' la verga, güey. ¡Pura cagada de películas! ¡Ay, no, no mames, ya avanzamos! ¡No seas mamón, ya avanzamos! ¡Ah! ¡Ah! Nivel 2. Enfermizo. En este nivel ay, se presentarán cabrón. Cintas no voy a ver, no voy a ver para no spoilearme. Morales, así como mostrar fetiches grotescos e ilegales. Algunos de estos ficticios. ¡Ay, carbón! Oh. Oh. Esta película nos cuenta la historia de Ángela, una chica que trabaja como no. sexo servidora y a su vez padece gravemente de bulimia, pero de una forma... Slow torture puke chamber, what the fuck? Ok, esta no la topo. Descomunal. Junto con esto, ella comienza a alucinar cada vez más y más, al punto que comienza a practicar la emetofilia en sus clientes. Y a ellos les gusta. ¿Qué? Oye, Mexican, pero ¿qué es la emetofilia? ¡Mamón! Y a ellos les gusta. Oye, ¿Por qué puso la foto del perro con la verga de fuera? ¿Por qué la puso con la verga de fuera? Pero, ¿qué es la emetofilia? Me alegra que lo preguntes, perrito con el pito de fuera. La emetofilia es la filia que se basa en que las personas se excitan porque dejen su like y se suscriban. Eso no, y que te vomiten encima. Esta película abusa mucho de estas escenas y parece que son reales hasta cierto punto. Y un Orkut se rifó con ellos. Espérense, ya la cagó alguien. ¿Le puedes mandar un saludo a mi amigo Diego Villena? Es fan tuyo desde 2018. ¡Ay, claro! ¡Hola, Diego Villena!
¡Hola! ¡Un saludito! No, no es cierto, ¿eh? No es cierto eso, ya la cago, no es cierto. ¡Saludito! ¡Saluditos! Y todo esto solamente parece ser un festival de un enfermo por cumplir sus fantasías sexuales. Solo vean esto. Si ves una película que se trata de vomitar sobre personas por fetiche que fue dirigida, producida y guionizada por una sola persona, aquí huele raro. No. Sí. Huele a ovo. Esta película tiene el formato de cinta encontrada, ya saben. August Underground, ¿qué vergas es? Como Proyecto X o La Bruja de Blair. Salvo que, si le enseñas esta película a alguien y no sabe que es ficción, podrías traumarlo de por vida. Debido a que aquí se muestran todo tipo de atrocidades. La película se basa en Peter y su amigo, el camarógrafo. ¿Pero qué hay al fondo? Ambos secuestran y matan a varias personas inocentes. De por sí la película comienza fuerte. Se muestra una mujer atada y amordazada, así como a su novio, el cual se encuentra... Ay, me informan que hay anuncio. Ok, vamos a esperar. Esperar. ¿Ya acabó? Ok. La película comienza fuerte. Se muestra una mujer atada y amordazada, así como a su novio, el cual se encuentra en una bañera completamente castrado. Todo esto se muestra de forma gráfica y explícita. Wey. Hay varias más escenas que no te diré si es que quieres ver la película por alguna razón, la cual no tiene un desarrollo coherente. Se basa solo en ver a personas inocentes muriendo sin motivo alguno. Hay una escena donde llegan a hacerle cosas a una abuelita. Todo esto, no, como ya mencioné, en no, el formato de... Ok, yo no lo he visto, banda, ¿qué le hacen? ¡Hueva Monkey! ¡Gracias! Ok, banda, ¿qué le hacen? ¿Qué le hacen? ¡Cream Player! ¡Gracias! Ok, creo que ya vi la respuesta en los comentarios. Si hubiera... Me hubiera gustado no haberlo visto. Cinta encontrada. No hubiera pedido la respuesta. Esta es una serie de películas gore japonesas que se basan en la violencia gráfica, gore. ¡Ey! ¡Gracias, Stuart! ¡No sé qué! ¡Guinea Pig! Una serie de películas gore japonesas que se basan en la violencia gráfica, gore, mutilación, tortura y asesinato. Todo esto de forma completamente gráfica. Existen 6 películas de esta serie, la cual una es más gráfica y grotesca que la anterior. Y a este punto podrás preguntarte... ¡Ay, pero o sea, son películas, no pueden verse tan reales como para perturbar! Aparte, la mayoría son viejas, no dan tanto miedo como se dice. Pues me alegra que lo cuestiones, perrito con el pito de fuera. Te podrás dar cuenta de lo gráfica y repugnante que es esta película cuando te diga que un sujeto llamado Charlie Sheen llamó... ¡Ah, sí! ¡Me sé la lore! Este güey llamó a la policía creyendo que era real esa madre. Todo estaba bien cocaineado, bien palideado acá y lo vio. ¡Oh! Se hundió todo drogado acá. A las autoridades debido a que encontró una parte de la película en internet y él creyó que se trataba de un asesinato y desmembramiento real a una mujer real. Así que te reto a que veas esta película y me cuentes qué tan explícitas son las escenas de las demás películas. Yo puro cine de arte, güey. Porque soy de estómago. Como Hostel. También se dice que esta película incitó el asesinato de 3 niñas por un enfermo debido a que el crimen era igual a una escena de esta saga de películas. ¡Ay, cabrón! Esta es una película escrita, dirigida, compuesta, editada y animada por Jimmy Scott. ¡Es esa puta película! ¡Ay, está bien rara esa puta película, güey! Ok, lo admito, yo la vi por morbo, porque todos decían de que está bien cabrona, pero al chile siento que es pura animación a lo pendejo acá. Es como una coctelada de pura mierda acá. Animación culera, no se entiende nada. No se sabe. Scribble Klaus. Sí, pura cagada. Esta persona hizo toda esta película solo. La historia se basa en un grupo de niños que se da cuenta que un... Antonia Reyes, gracias. El demonio comienza a acecharlos en forma de un perro que habla con ojos rojos. El demonio, cabrón, se los lleva un viaje infernal a través de dimensiones. Esta película es sumamente perturbadora, no solo por su concepto, sino por lo tan mal hecha. Verga, las animaciones son toscas. Mira, ¿ves? Las actuaciones de voz son malas. Y esto es un modo de ver a unos niños siendo guiados a través de dimensiones. Tapa la verga. Pues las es sumamente inquietante de ver. ¡Tapa la verga! Es japonesa y está calificada con un 3.8. Por lo que ya debes darte una idea de lo asquerosa que es, ¿no? Esta película se basa en el caso del asesinato. ¡Nah! ¡Chingas a tu puta madre! No la conozco. Hay pocas imágenes que me bajonean instantáneamente.
Entonces, esta es un caso en donde una chica fue secuestrada y fue abusada de maneras horribles durante 40 días por un grupo de 4 adolescentes enfermos. Una imagen no te puede bajonear y aguadear el mood y arruinarte el día. La foto. En ella fueron perpetrados crímenes sexuales, así como violentos y muchísimas laceraciones en forma de mutilación y cortes. También le practicaron cosas tan asquerosas como lo es el fetiche de Scat. Como lo podrán suponer, esta película es asquerosa lo veas por donde lo veas, la cual es una producción independiente que recrea todo el crimen realizado en Junko Furuta. Esta película fue criticada debido a que salió apenas 15 años. -8-1-2-0-5 se rifó con X100. Chucho hoy Peyumi no es la que acabó en un bidón. ¿En un qué? ¿En un bidón? Verga. Ok, no se rían. Estoy en conflicto con aprender más o verme como pendejo. Ok. No me importa verme pendejo, yo quiero tener más conocimiento y saber, pero ¿qué es bidón? Disculpen, ¿qué es un bidón? ¿Qué era un bidón? A ver, bidón significa... ¡Un tambo, güey! ¡Ah! ¡Ah, ya! Ok, pues ¿por qué no hizo un puto bote? En mi puta vida he escuchado a alguien que diga, métete ahí al bidón, pásame el bidón. ¿Qué? ¿El qué? ¿El barril? ¿El bote? Hable bien, hijo de su puta madre. Mi vida, el bidón. ¿Qué? ¿El qué, güey? ¿El qué? Pero bueno, ya. Crimen realizado en Junko Furuta. Esta película fue criticada debido a que salió apenas 15 años después luego de lo ocurrido, y no prestaron atención en el dolor de los familiares. ¡Nambre! Y una película basada en el peor crimen después de la guerra japonesa. No lo digo yo, lo dice Wikipedia. Bro. No mames, ¿de verdad? No seas mamón tan cabrón así. Snuff 102 es una película de terror del año 2007, escrita pura y dirigida porquería, por Mariano Peralta. Y ya, no hay nada más. ¡Oh! ¿Sabes que mezclar las palabras? ¿Y qué pasa o qué? Melancholieder Angel. Sabrás, película experimental y alemán. No, ahora en serio, esta película no tiene descripción alguna. Varios la catalogan como lo más raro y random, y que se basa más en fetiches que en contar una trama interesante. Lo que la hace más inquietante, ya que no sabes qué sucederá cada momento de la película, pero sabes que lo que ocurrirá será algo raro. Te contaré varias situaciones curiosas de la película. A primero ver. Nos muestran experimentación con animales, luego un hombre desmembrando el cuerpo de una mujer en una bañera, para luego tocarse el pilín viéndola. Después se va navegando en un sitio llamado Snuff Fantasy, donde ve animales y mujeres siendo torturados y asesinados. Después un video de cómo apuñalan a un cerdo en la garganta, chillando y desangrándose. Te lo digo, esta película es un completo sinsentido. No tiene un hilo del cual seguir y parece más un espectáculo edgy y violento que una historia. Pendejadas pasan la película. Puras pendejadas pasan en la película. Al menos la historia del hombre con pito de taladro tenía más sentido. Pero bueno, tampoco esperaba encontrarme el espantatiburones en este Sabemos que mezclar las palabras película experimental y alemana es algo que no debería hacerse ni de broma. La película comienza con una mujer que da luz a un niño. Todo bien, no pasa nada. Hasta que el niño es decapitado por dos hombres. La mujer conoce a dos adolescentes con los que despierta sus fantasías más grandes y perversas. Practican la coprofagia, urolagnia e incluso intentos... ¿La qué, güey? ¿La qué, hijo de tu puta madre? ¿Las qué, güey? De... Después, ella es encerrada en un establo donde abusan de ella a cada rato. Ella logra escapar y se encuentra con un cuerpo de cerdo muerto. Ella al verlo se excita y... Ay, ya saben lo que sucede. La película se va... Ok, no sirve mi stream deck, pero imagínense que pongo el sonido de... ¡Tum! 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 ¿Cómo? ¿Cómo?
Estará en un establo donde abusan de ella a cada rato. Ella logra escapar y se encuentra con un cuerpo de cerdo muerto. Ella al verlo se excita y... ay, ya saben lo que sucede. La película se basa mucho en los crímenes sexuales y violentos, así como en la crueldad animal. Ay, no. Esta película es la continuación de Slow Torture Puke Chamber. Así que sí, Regurgitated. El título, güey, Regurgitated Sacrifice. Ángela, ay, no. La cual hace la morición en una bañera. Después se nos muestran a dos mujeres que se hacen llamar los Ángeles Negros del Infierno, que se dedican a secuestrar a... y a torturar a mujeres hasta que ellas se duermen para siempre. La película es difícil de encontrar, ni siquiera hay una mención en Wikipedia. No pregunten cómo, pero encontré una review de alguien al que le gustan estas películas y en sus propias palabras: la edición no es tan rápida, pero sigue siendo una locura. Además, hay más vómitos, sangre, desnudez y en general una mierda enfermiza. Esto viniendo de alguien que se la pasa viendo este tipo de películas. Ya puedes darte una idea de lo grotesca que es. ¡No, hombre! ¿Qué dicen? ¿Sale verla en stream? ¡Ay, no! ¡Otro nivel! ¡No! ¡Se va a poner más y más y más asqueroso! Nivel 3. Asqueroso. En este nivel se presentarán cintas con temática delicada, inmoral e inapropiada. A su vez, se presentarán fetiches no solo asquerosos, inmorales y sádicos, sino que también ilegales. Cabrón. Y en caso de gustar de estos fetiches, podrá ser repudiado por la sociedad, por mí y por Diosito. Dios. ¿Qué carne tanto, de mujer? ¿Qué tanto más te puedes enmierdar, güey? Mis tripas rojas. No es broma, así se llama la película. La película es de mujer, mis tripas rojas. Carne de mujer, mis tripas rojas. No es broma, así se llama la película. La película es lo más random y asqueroso que jamás vas a poder ver. Les voy a dar la sinopsis que pude encontrar por ahí. Una mujer rompe con su novio y entra al baño para autosatisfacerse con un cepillo de dientes. ¿Saben a lo que me refiero? Luego okay, ella comienza a comerse uno de sus dedos. Sí, what? Se lo arranca con sus dientes y luego se asfixia. No es broma. Después nos muestran a otra mujer, la cual comienza a automutilarse con un tenedor y después cambia a un cuchillo. Y comienza a meterse sus propias tripas a la boca. Y sí, ella lo disfruta. No sé cómo se llama esta categoría de no por, pero es bastante raro que te guste cortarte o estas cosas. Básicamente, esto no es arte, es no por del raro y del sangriento para personas raras y sangrientas. Esta película trata sobre Mei-chan y su novio. Resulta que Mei-chan de alguna forma se vuelve inmortal. Eso significa que no puede morir y no puede perder ninguna de sus extremidades, debido a que esta se puede regenerar. A esto su novio comienza a aprovecharse de ella. Primero él comienza a cortarle cosas, ¿sabes a lo que me refiero? Para que ella los regenere. Una vez descubre este macabro hecho, él la secuestra y la prostituye, haciendo que cualquier persona pueda hacerle lo que se le antoje. Sí, no, hombre. A cambio de una suma de dinero. Al final. No, hombre, chingas a tu puta madre. Ya me imagino. Ben amarra a su novio y ella usa la misma motosierra que usaba con ella y lo termina mandando a conocer a Diosito. Esta película abusa mucho del gore y de por sí yo tengo un estómago fuerte, pero hay escenas que. Ay, güey, no les aguanto. Damn. Esta película nos presenta a Kana y a Kiku, una pareja que decidieron comenzar a hacer no por. Al inicio van con una agencia donde comienzan a hacer cosas normales, en lo que cabe, metiéndose los tilines en los pololos y así. O sea, coge el pene en la vagina. La verga en la panocha. Ay, no, qué marrón. Así. Después quieren amarrar a la mujer, pero ella se niega. Luego de esto, la golpean con un bat y es así como comienzan a abusar de ella. Después alguien comienza a cercenar su pierna izquierda y debido al dolor y los gritos, más tarde el sujeto decide cortarle la lengua con un pelador de papas. Y lo siguiente es sumamente asqueroso como para leerlo en voz alta porque van a pensar mal de mí. Así que mejor voy a dejar que se los diga el Loquendo. Acto seguido, su brazo derecho y la pierna restante son amputadas. Por último, el director realiza un corte al abdomen de la joven y así el muchacho pueda realizar un coito en su aparato digestivo, provocándose una hemospermia tras eyacular sobre los senos de la misma. Después de esto, el director golpea con el mango de un cuchillo la cabeza del joven y apuñala su cara, concluyendo con una castración en el muchacho. Sí, así de asquerosa es esta cinta. No la vean, por favor. ¿You what?
Imagina esto, imagina esto. Es un apocalipsis zombie donde los zombies no solamente tienen deseos de carne, sino también de colas y de tilines. Sí, es exactamente lo que te estás imaginando. Diles tú la trama, Loquendo. La película sigue a un violador zombie que regresa de entre los... Pff, lo absurdo que sonó. Diles tú la trama, Loquendo. Las historias de mi primito Loquendo, güey. La película sigue a un violador zombie que regresa de entre los muertos para canibalizar y asaltar a los vivos. Sí, y la película es asquerosa. Sus efectos visuales son viejos y las escenas que se suponen que deberían excitarte se vuelven asquerosas. Debido a que lo hacen parecer como si en verdad fueran zombies. Y no lo veas y valoras tu estómago. Ay, esta película es sumamente asquerosa y grotesca. Ostermontag. No solamente por sus visuales, sino también what the fuck is that? Keiko está enamorado de su hermanastra, Fabián, pero su hermanastra Fabián tiene una hermana gemela, Nicole, quien se aprovecha de esto y la suplanta. Keiko se da cuenta del engaño y decide vengarse, secuestrándola y haciéndole todo tipo de asquerosidades. Incluso hay una escena donde este sujeto le cose los labios y también le cose la boca. Al final, Keiko se da cuenta de que... ¿No es lo mismo? Hacerle la boca. Secuestró a la persona equivocada y en lugar de ir por su hermana gemela, Keiko se da cuenta que secuestró a su amada Fabián. ¡Lol! Ay, otra bromita. Película japonesa. No hay que extrañarnos. Ok, what the fuck con Japón. Japoneses, ¿todo bien en casa? ¿Todo bien? Ay, no, iba a decir algo muy edgy. Iba a decir algo muy edgy. Tal vez otra. No. Los japoneses son muy raros. Una chica se enamora de su madre debido a que la ve a diario amamantando a un bebé, el cual es un bebé falso, pero sale leche y todo. Un día regresa a casa y ve a su padre abusando de su hermana mayor, que está completamente vendada. A su vez, ella tiene detrás a un millonario que la quiere, así como a dos adolescentes que son... Y también... Sí, esto es un festival de sinsentido para tener una excusa de poder mostrar fetiches asquerosos como lo es la sodomía forzada. Algo que no tiene que ver es que en la sección... ¿Por qué sale papá youtuber ahí? La sinopsis en recomendados me sale papá youtuber. Al parecer está al nivel de esta cinta. LOL, what the fuck? Sí. Esta también es japonesa. Básicamente se trata de un abusador que tiene en su poder secuestradas a varias mujeres, las cuales durante toda la película son abusadas verbal y físicamente por este psicópata. Él incluso llega a hacerse el dormido para que ellas piensen que pueden escapar, pero todo es parte de su macabro juego. Incluso en una escena este psicópata las llega a... Y por lo menos a mí... Parece muy real. La película es muy asquerosa y después de este video les voy a tener mucho miedo a los japoneses. ¡Sa la verga! ¡Qué putos psychos, güey! ¡Qué psychos! ¿Qué les pasa? ¡Ya sean normales, pendejos! ¿Qué les pasa? ¿Qué traen, vergas? Nivel 4. Inmoral. En este nivel se presentarán cintas con temáticas delicadas, inmorales e inapropiadas. El gore, así como los fetiches grotescos en este... Se dice gore. X, Ospi, gracias. Esta sección no serán actuados. Y cada fetiche, así como gore mostrado en este nivel, son completamente reales. Se mostrarán crímenes reales en grabaciones reales y muertes reales en grabaciones. Muertes reales, crímenes reales, what the fuck. Reales. A la verga. Esta es una cinta completamente inmoral. Es una serie de películas que se basa únicamente en presenciar lesiones graves y sin ningún otro. Esa la mencionan en Los Sopranos, güey. Esa película, el Tony la menciona con su hermana en Los Sopranos. No, real, no me creen. Es más, vamos a pausar el video para buscar el clip. No me creen, ¿verdad? A ver, estoy buscando el clip. A
A ver. Tony Soprano. Naps, no. No lo encontré, pero el Tony la menciona. Los Sopranos. Perdón. Otro contexto. Son varios cortos donde presentan muchos de estos casos. Inclusive fue censurada en el Reino Unido por no tener ningún valor periodístico y por no tener un contexto para mostrar las imágenes. Es pura unos cagada y ya. En esta cinta es la automatización del político Bob Dwyer. ¡A la verga! Ok, dato perturbador, güey, pero ese clip lo vi en el Ares. Cuando era morro edgy. Cuando era niño lo busqué y lo descargué en el Ares. El bombardeo de la plaza del mercado de Sarajevo que mató a casi 100 personas y escenas de muchos, entre otros. Simplemente gore explícito que no tiene una historia ni un contexto. ¡Cagada por ser cagada nomás! Esta película no sitúa en Colombia, pero... Orozco da... Embalmer. O fue escrita y dirigida por un japonés, me lleva la... En esta película se nos presenta a Orozco, un embalsamador, el cual nos da un recorrido por las calles de Colombia, donde se pueden ver muchísimos cadáveres tirados y recogidos por ahí. Él se encarga de enseñarnos el proceso de embalsamar a un cadáver, uno cualquiera que él se encontró en la calle. Y no, nada de esto es maquillaje, y no, nada es actuado. Las escenas de cadáveres en la calle, así como el embalsamador, son completamente reales y gráficas. Algo curioso de esto es que Orozco falleció durante la producción de la película por alguna extraña razón. ¡Hambre! Los muertos se vengaron. No contiene gore, pero... Black Metal Bane. Es la única de este nivel que no me atrevería a ver. En esta película se nos muestran a 5 adictos a la heroína. Durante todo este filme se nos muestran cómo poco a poco la desesperación y la autoaniquilación comienzan a destruir a estos 5 adictos. Se puede ver con detalle cómo van cayendo poco a poco. Esto ya es triste, güey. Y el gore, las tripas, el morbo, esto es triste. Con la destrucción psicológica y espiritual de la adicción. Así también se aprecia cómo van muriendo lentamente. Nos muestra no solo cómo las mentes se van descomponiendo, sino también cómo su cuerpo se va descomponiendo poco a poco. A la verga. Nada más, el gore no le llega a la autodestrucción. Como esa. Esta cinta nos muestra en sí varios capítulos. The dark side of porn. Mostrarán todo lo grotesco que esconde el mundo de la pornografía. Como es que las actrices comienzan con una serie de fotos donde más y más se van quitando la ropa. Así como también como una vez ya están desnudas las obligan a realizar actos sexuales. Y para los hombres estos son engañados y comienzan a realizar parafilias extrañas que no sabían que iban a realizar. Todo esto con miedo y obligados. No mames. Enterrado en arena. Nah, chingas a tú. Ya me agüité, güey. Ya me agüité legítimamente, güey. Excepción de América, nos muestran diversos videos de cómo el ejército estadounidense realizaba atrocidades en Medio Oriente, para así justificar su intervención en Irak. Esta película nos muestra cómo los Mike mismos soldados... Mike281205 se rifó con X100. Uri, no más sale un video anexo el link y es de la otra serie, la de Faces of Death. ¿Faces of Death? ¡Ah! Faces of Death. Ah! Faces of Death. Ah! Faces of Death. Faces of Death. LOL. Faces of Death. LOL. Faces of Death. ¿Qué les pareció? Perdón. Realizaban crímenes grotescos contra la población y se los adjudicaban a los iraquíes para así poder entrar al país y realizar una intervención. Esta película es... Ya basta.
Mensaje para todas las naciones. Este video ya me hizo reflexionar. Mensaje para todas las naciones. ¡Paren la guerra! ¡Ya! Estados Unidos, Rusia, todos los países. ¡Ya! ¡Ya! ¡Paren la guerra! ¡Nos cansamos! ¡No queremos más masacres! Perdón. Completamente cruda y todo lo que nos muestra es completamente real. Esta cinta no recomiendo ni siquiera buscarla. Las imágenes que puedes encontrar te pueden dejar una huella de por vida. ¡Safo! Esta película es exactamente crímenes de guerra, fuck that. Ya que nos presentan varios videos que por X o por Y motivo fueron completamente baneados de la televisión. No solamente contenido gráfico, porque lo hay. Como... Y videos de cómo... ¡No mames! Comercializan la tragedia. Es que me da risa el diseño gráfico de... Muy choqueante para la TV. Literal, están comercializando y... Convirtiendo en entretenimiento pura desgracia, güey. No sé, se me hace muy absurdo. Saul Goodman 35 se rifó con X100. Pendejo, porque putas hiciste el saludo nazi, cabrón. No... No, le hice así. No, le hice así, con el puño, así. Como las viejas pendejas que... Cuando pasó lo del señor con la letra G, Floyd, salían a defender y le hacían así, las viejas güeras pendejas. No, no mames, ese es el... No, es que es una... No, les explico, es una referencia a las viejas pendejas que andaban con el Black Lives Matter y que... Y que hacían TikToks y luego decían algo y luego le hacían... No. Ok. No, era una... A ver si lo encuentro, a ver si lo encuentro. No. Era una referencia. Era una referencia a esta pendeja. No freedom till we're equal. Damn right I support it. No, hombre, pinche estúpido. No, era la referencia a esta pendeja. No, era una referencia a eso. La policía utiliza sus armas en personas, así como personas utilizando sus armas contra los policías. También conflictos en África y en Brasil, donde las armas de fuego... Brasil, el infierno en la tierra. ...para poder acabar con varias personas. Y algo curioso es el final de la cinta, donde nos dan... Espérense, la cagó alguien. ...con X100, Simon Way, pero era el otro brazo pendejo, tú hiciste el nazi. Ay, joder... No sabía, perdón. Para acabar con varias personas. Y algo curioso es el final de la cinta, donde nos dan la introducción de una patinadora olímpica. Y nos dicen que ella ganó los Juegos Olímpicos debido a su magnífico patinaje. Para acto seguido, mostrarnos una escena de esta joven teniendo relaciones con uno de los jueces de las Olimpiadas. Esta cinta nos presenta diversos videos de varias guarderías alrededor del mundo. Aquí podemos ver cómo... Empezamos mal, güey. Un iceberg de películas inquietantes y dicen... Guardería. Estos cinta nos presenta diversos videos de varias guarderías alrededor guarderías. Del mundo. Aquí valió podemos verga. Ver cómo estos pobres niños sufren en diversas condiciones. Algunos no tienen cama, otros presentan heridas sumamente raras, así como moratones que según ellos moratones. Hicieron cayéndose o golpeándose contra la pared. Una niña que dice que no sabe lo que le pasó cuando claramente se ven marcas de nudillos en su cuerpo, así como diversas guarderías que presentan a niños muriendo literalmente de hambre. Es desalentador verlos anémicos, con hambre, sin poder comer y sin poder contar sus abusos vividos. Hombre, chingas a tu puta madre. Yo solo quería entretenerme, no recordar las miserias del mundo. Pillín está escribiendo, parad.
¡Para! Nivel 5. Ilegal. En este nivel se verga, ilegal. Cintas con de plano ilegal. Inmorales e inapropiadas. El gore, así como los fetiches. Estamos en el infierno. Estamos en el infierno. Estamos en el infierno. La posesión de uno o más material podría resultar ilegal en sus países de origen o en cualquier parte del mundo, entrando así en graves problemas legales. Chinga tu madre. Chingas a tu reputación. El nombre de esta película hace referencia al término muerte a los infieles. En esta cinta se nos presenta un desfile ininterrumpido de actos de decapitaciones, estos y asesinatos con armas de fuego y otras atrocidades llevadas a cabo por los soldados de Alá. Todo lo que sucede en esta cinta no es una guerra. Lo que vemos no son personas disparándose entre sí. Vemos... El blog del narco, güey. Es el equivalente al blog del narco. Es un grupo de fanáticos religiosos entrando a pueblos y haciendo monstruosidades a otros solamente por no creer en su Dios. Una evangelización de la forma más asquerosa, de la forma más violenta y de la forma más repulsiva que a día de hoy sigue ocurriendo en el mundo. Dios. Este material no debe verse por nadie y actualmente es sumamente difícil de encontrar en internet, aunque ¿Link? Se pueden comprar DVDs por la red. ¡No, hombre, neta! Esta es una serie de películas donde el disfrute es... Vomit, Enema, Ecstasy 1 y 2. Es sumamente grotesco. Básicamente las cintas comienzan con unas mujeres las cuales están completamente desnudas. Un sujeto se les acerca y este comienza a practicarles... Ay, lo voy a escribir en la pantalla. Hasta que... Ay. Guácala. También lo voy a escribir en la pantalla. Y mientras hasta que jeje. Hasta que también lo... Vomitan en su P3N3. ¿Qué? Y mientras le... Lo vuelvo a escribir en la pantalla. ¡Vomitan! Siguen practicando el acto. Luego las chicas se besan. Lo escriben en la pantalla. Para el final, el sujeto lo voy a escribir. Una porquería. Para seguir practicando. Una porquería. Un vómito tanto dentro como fuera. Esto es asqueroso y una cagada. ¿No le tienen miedo a las infecciones que puedan contraer? O bueno, quién sabe. No vi la segunda parte de series de Dios. Esta película. Solo leí que también involucraba parásitos. Dios. Sadomasoquismo llevado al completo extremo. En esta cinta, hablo de la primera porque esta es una colección de 5 cintas, podemos ver un hombre con máscara de conejo golpeando y violentando a una mujer de manera grave y gráfica. No, esto no es actuado, en verdad lo hace. Hasta el punto en que la deja completamente ensangrentada. No lo confundan con un delito, la mujer en todo momento lo disfruta. Al final la deja amarrada en una cama para poder pellizcarla con una aguja en todas partes. Hasta Dios. En la que te estás imaginando. No mames, en la oreja. Chinga tu madre, yo no aguantaría eso. No sé cómo decir lo siguiente sin vomitar. Esta serie de películas, porque sí, al parecer son 4, se basa en el scat completamente gráfico y extremo. ¿En el qué? La primera película... ¿En el... ¿Se basa en el qué? Son 4. Se basa en el scat completamente gráfico... ¿Qué verga es el scat? ...gráfico y extremo. La primera película, porque no creo que quieran oír la descripción de todas, comienza con una mujer acostada... ¡Scat igual a mierda! ¡Ay, no! ...en la cama. En eso aparecen en escena 3 mujeres más, así como un hombre. En eso las 3 mujeres se turnan para... hacerle popo en el... Luego le frotan todo el chocolate por todo el... ¿Y cómo se llama la película? ¿Cómo se llamaba? Guso... cuerpo, sí, tanto adentro como fuera, y sí, explícitamente. Dios. Luego de esto, mientras una mujer chupa su cuerpo, el hombre decide echarle su enema de leche en todo el cuerpo. No voy a decir lo que es un enema de leche, pero de una vez digo que no lo busques. Para después comenzar... Introducir pequeños gusanos, anguilas vivas y huevos duros. Y ni siquiera voy a la mitad de la descripción de esta asquerosidad. Y honestamente, no creo que necesiten más descripción para Dios que mío. Después del resto de la película, Dios. Así como las demás, supongo. Solo te recomiendo ver esto si te gustan estos fetiches. Dios. Esta cinta presenta. Dios nos ha abandonado. Dios nos ha abandonado.
The motel files and other random cuts. Diversas grabaciones hechas en moteles. Pero a diferencia de las grabaciones amateur que puedas encontrar en las típicas páginas triple X, estas grabaciones son hechas por el mismo hotel, donde revelan la privacidad de sus clientes. Lo curioso no es que esto esté hecho sin el consentimiento de los mismos, sino que en estas cintas se presentan historias curiosas, infidelidades, sugar mommies, sugar daddies, e incluso secuestros. Porque sí, esta cinta también tiene de esto. Ver a personas que reales. Ver a personas que son obligadas. No hay otra imagen que pueda mostrar sin que me borren el canal, así que pongo esta. Obligadas a hacer estos actos, escuchar el llanto de una mujer diciendo que piensa que su marido la engaña mientras su marido lo niega, para acto seguido acostarse con su secretaria, es un viaje completamente aterrorizante y podría dedicarle un video completo. Así que si te gustaría que hiciera un video íntegramente de esta serie de películas revelando todos sus secretos, porque sí, todo esto es real, no actuado, comenta aquí abajo, arriba la grasa papu 2.v. ¡Arriba la grasa, Dios, papu! ¿Cómo odio y temo a los japoneses luego de este video? Básicamente se trata de mujeres las cuales ponen su cara en esta especie de inodoros. Entonces una persona procede a sentarse y comienza a hacer sus necesidades. Dios, ¿cómo no se me ocurrió antes? Esto es sumamente gráfico y se pueden ver a las mujeres comiendo todo el chocolate. ¡No! Lo cual es completamente grotesco. No solo popis físicas, sino también hay un sujeto que digamos que le cayó mal la comida de ayer. Y sí, todo esto completamente gráfico. ¡No! Y mientras ambos, por alguna razón, lo disfrutan. Todo esto sería más entretenido. Ay, ok, no creo que sea ilegal ver esto. Y tampoco creo que sea ilegal si alguien le busca y me lo pasa así en mensaje directo. Sí, o sea, sí, no creo. No hay nada perturbador. Nomás están complaciendo un fetiche entre ellos. O sea, no creo que sea ilegal esto. Esta película no cuenta con una descripción, no cuenta con una sinopsis. Lo máximo que pude encontrar es esto. Al parecer esta película es una producción independiente y estuvo a la venta en el año 2015. Solo encontré una publicación la cual les leeré a continuación. Perturbadores rituales bondage. Hardcore con influencias satánicas. Advertencia, este es definitivamente uno de los títulos más extremos que tenemos en oferta. Asegúrate de saber lo que te espera. La preventa de Channel 309 se lanzará el 24 de enero a las 20 horas de Austria. De ahí en fuera no logré encontrar nada referente a este perturbador y oscuro material. Si tú logras encontrar algo referente a esto, no se te olvide comentarlo aquí abajo, culón. ¡Zafo! Yo no ando buscando porquerías. Se basa únicamente en el scat y en el fetiche con insectos. Todo el momento de la película se basa en el secuestro de una mujer y una vez secuestrada es obligada a comer popis y comer insectos. Y todo esto de manera gráfica y siguen encontrando a los japoneses haciendo de las suyas. ¿Pero y es real? Y tuvo que ver la película completa para calificarla. ¿Pero es real? XD. 4.7. Más cosas asquerosas japonesas. Sí. Se trata de japonesas metiéndose anguilas por todas partes del cuerpo. Bro. What? Imaginen el meme del Peter Quill, el Star-Lord, así cuando se hace zoom la cámara y dice, what? En la boca y en la cola. En las dos, en todos los lados, hasta que incluso llegan a sangrar por meterse estas cosas que no deberían estar dentro en primer lugar. Mientras estas disfrutan del dolor y de tener estas cosas vivas dentro que solo se retuercen para poder salir. What the... Básicamente una pareja haciéndolo... Ay, lo... No Vaseline, the great porn swindle. What? Voy a escribirlo. Sin ningún tipo de... Lo escribo. Ocasionando que se me salga todo... Lo escribo. Y a... Ocasionando que se le salga todo... Lo escribo. Popó y leche. ¡Guácala! Escribo. Y hasta sangre. Es muy grotesco y el sonido no ayuda en absoluto. El sonido. Ay, no mames, todavía hay otro nivel. Todavía hay otro nivel. Nah, chinga tú. Nah, fuck that shit. Nah, hombre, vas y chingas a tu reputeadísima revergueada madre. Nivel 6. El mismo infierno. No busques ni veas nada de esto. Que vea y busque todo de eso, dice.
Ay, chinga. El güey, la imagen. Ay, no. La película se titula literalmente Emociones sexuales de un caballo. Sí. Empezamos fuerte. Y ya saben de lo que va, ni siquiera tendría por qué describirla. Esta película comienza en una jungla donde se encuentran muchísimos pueblos. Al inicio comienza a presenciarse una horchata donde personas de diferentes como de sexos iguales comienzan a hacer bebés. Luego de esto pasamos a un rancho donde dos mujeres comienzan a molestar a un caballo haciéndole maldades, hasta que el caballo se harta y ya saben lo que continúa. Este material es sumamente difícil de encontrar en internet y de una vez se para en dos patas y les da una lección de vida con musicales y así. Les digo que poseer, ver o distribuir contenido de crueldad animal está penado con hasta 2 años de prisión en mi país, México. Por lo que no me hago responsable de lo que hagas con la información dada, ya que este video es con el único motivo de entretener e informar. Y sacar dinero del como morbo. Ya mencioné en el último iceberg, esta es una película... No, hombre. Pongan el meme del Mr. Increíble, ya todo ido, ya todo perdido, todo destruido. Ve... No, fuck that. En la deep web, pero que más tarde fue filtrada a la internet normal. Esta película contiene material, como podrán suponer, las filias más extrañas, asquerosas, ilegales e inmorales del mundo. Mientras investigaba esto de vuelta, les debo decir que al parecer se han filtrado más imágenes a la web normal de esta asquerosa cinta. Por lo que de una vez les informo que en mi país, México, es ilegal poseer este material de crueldad infantil que está penado con hasta 4 años de prisión. No es mi responsabilidad lo que hagas con la información dada, debido a que este video, nuevamente, es solamente para informar y entretener. ¡Qué asco! Una serie de videos. La primera parte salió en el 2013, la segunda en el 2014. La persona más disturbiada del planeta Tierra 1 al 3. La persona más perturbadora en el planeta Tierra del 1 al 3. Y la tercera en el 2019. 1, 2 y 3. Esos videos tratan de material completamente gráfico y obsceno. Contiene maltrato a mujeres, niños, animales, hombres. Todo de una forma completamente explícita. Y les voy a decir algo, chicos. Hombre. Por lo que más quieran, no busquen, no vean. No, esto. Sí te voy a hacer caso esta vez. Si pueden, por favor. No, te hago caso, papá. Esta es una cinta igual a las anteriores mostradas, que nos muestran crímenes violentos perpetrados ante otras personas. Lo curioso de esto es que no solamente nos muestran con lujo de detalle eso, sino que también nos muestran numerosos accidentes en máquinas, fábricas y maquinas. ¡Ah! ¡Oh, es mi terror eso! ¿Han visto los renders en 3D de accidentes de fábricas de TikTok? Nah, hombre, chinga tu madre, ahora verlo real, güey. ¡Ay, qué horror! La película sí que está baneada en toda América. Al menos si buscas con una VPN de otro continente, por ejemplo Europa, tendrás resultados. Pero buscarlos con una dirección IP de todo el continente americano solo te va a dar foros de Reddit y demás. Esta cinta es completamente... ¡Astro Ares! ¡Gracias! ...oscura y no debería ser vista ni distribuida por nadie. ¿Recuerdan el último punto del anterior iceberg? Pues bueno, este video pertenece a esta cinta, una colección de cintas. Imagínense a mí con los ojos hiperrealistas, así, todo negro ya, así en las sombras ya. Dios nos abandonó. Distribuidas por la internet profunda. Dios nos abandonó. Diversas acciones repudiables a infantes con muy pocos meses de nacidos. Se muestra violencia explícita ante estos, todo grabado con un increíble lujo de detalle. Y sí, sé que el último video que mencioné en el anterior iceberg pertenece a una de estas. ¡Ey! ¡Gracias, Kenneth Siu! Increíble lujo de detalle. Y sí, sé que el último video que mencioné en el anterior iceberg pertenece a una de estas cintas debido a que sale en la portada de una de estas. De una vez les informo, nuevamente, que en mi país, México, es ilegal poseer este material de crueldad infantil que está penado hasta con 4 años de prisión. No es mi responsabilidad lo que hagas con la información dada debido a que este video solamente es para informar y entretener. Colección de crímenes perpetrados hacia otras personas, mujeres. Se está lavando las manos. Lo que hagas con la información dada, debido a que este video solamente es para informar y entretener. Se está lavando las manos. Colección de crímenes perpetrados hacia otras personas, mujeres, hombres, niños y animales. Todos estos datan de al menos el año 2019, por lo que todos los clips son completamente nuevos. En algunos incluso se puede ver. No seas mamón.
Siguen sacando estas porquerías, güey. ¡Oh! ¡2019! Llevan mascarillas. Estas cintas se notan que estos actos son filmados por un camarógrafo y todos estos asquerosos actos son perpetrados en países pobres, donde la violencia aflora mucho más. Incluso se dice que varios de estos clips se llegan a situar en Latinoamérica. Todo esto, como ya mencioné antes, es completamente ilegal de poseer, ver o distribuir. ¿Pero qué hacen o qué? Esta es una serie de videos que involucran... Sí. No puedo ilustrar este punto sin que me baneen, así que les dejo este mapache comiendo uvas. ¡Uvo! Lo que ya están suponiendo. En ellos se muestran a personas haciendo bebés, pero en el proceso estas personas comienzan a morderse, a hacerse sangre o cortarse partes del cuerpo como dedos, pedazos de cachete, abdomen, pecho. Todo esto mientras ambos lo disfrutan. Y no, esto no es actuado. Son personas reales haciendo actos reales, lastimándose de manera real. Y sí, esas prácticas, aunque sean consentidas, son completamente ilegales en la mayoría, si no es que en todos los países. Chingas. Estas cintas son muy fáciles de encontrar y yo no me hago responsable. Aguas con las morras con fotos de Hello Kitty, porque eso es lo que les gusta hacer, ¿eh? Te apuesto a que esa vieja de ese video tenía una foto de Hello Kitty de perfil, güey. Por el daño que esta pueda causarte a ti. Dios. Y bien, culones, ¿qué aprendimos hoy? Que no debe... Que la vida es una mierda. La verga, güey. ¿Podemos comprar películas en el tianguis mexican? Por supuesto, y que jamás visites Japón. Los japoneses... ¡Cállate el hocico! Se me crashó el video, gente. ...por a los esto y que jamás visites Japón. Los japoneses... El Mao visitó Japón. Significa que él ya es un enfermo. Son de lo más raro. Y este fue el iceberg de las películas inquietantes y perturbadoras, preciosos. ¿Qué tal les gustó el video? Ya aclaré esto en la pestaña de comunidad. Pero no, porque no me recordó las tragedias del mundo. Esta semana iba a hacer un análisis a los Better Chief de Sonic, pero no pude hacerlo, no por falta de tiempo o algo, sino porque el ARG de Sonic está sumamente incompleto y creo que ya hasta está muerto. Y no solo les entró. Bueno, ya. Información de base. Saul Goldman 35 se rifó con X100. No asusten, pendejos. Pero pues, bueno, amigos, desafortunadamente hasta aquí llegó. Darío Mouses dice que un compañero de mi jale me contó que trabajó en una máquina y un güey quiso sostener solo una máquina que le cayó encima y lo aplastó todo al y el vato nomás vio la sangre y se desmayó. Suculentón dice que bueno, ya pon No Manches Frida pa' calmar las aguas, ¿no? Mañana, porque el stream de hoy ha terminado. Fortniters me dieron un apoyo increíble el día de hoy. Voy a meter más calidad como lo hice hoy. ¡Sí! Ok, los streams durarán poco, pero tendrán la misma calidad que el día de hoy. Así es, terminando esta madre, como en media hora o algo así, ya subo stream a Uriel Streams. Voy a pasar a la tier list. Ay, sí es cierto, la tier list. Pues esta imagen de fondo, güey, para acabar bien el stream. El pulo. Bueno, amigos, de verdad, muchísimas gracias por estarme apoyando. Gracias por todo el apoyo que hubo el día de hoy. Estoy abrumado, estoy destruido. Se los agradezco, pibes. Y yo ya paso a retirarme. Cuídense, Fortniters. Y unos vidrios al rato. Bye.
smoke weed every day. Ay, qué la verdad. Wow, qué rica. Bueno, ya me voy, pibes. Adiós. Esa reacción va para rata streams. No lo suban. Bye.